nosotros vamos a usar Blender, y este es un consejo súper importante, 4.2.1. No, Agustín, ya tenemos, ¿no? 4.2.1, sí. Yo tengo .2. Sí, la LTS 0. Es la 4.2.0. Creo. Pero la otra vez la que vimos, la 4.2.1, va a ser la LTS final, digamos. Claro, por ahora la que figura como LTS es la 4.2.0. Bien, ok. Esto es importante porque Blender, como todos los programas, lo que pasa es que Blender es más dinámico, más movidito, van a veces cambiando las cosas de lugar y nosotros decimos, bueno, tocan este botoncito y después van a buscar ese botoncito y no está más. Entonces eso genera un poco de problemas. Entonces es bueno que se queden con un Blender que va a ser el 4.2 o la que viene, les decimos, si salió el 4.2.1, que parece una pavadita, pero en verdad arregla todos los errores que se empiezan a denunciar durante este periodo de prueba, digamos, ¿no? Acá dice 4.2.0, ¿ven? Y el otro va a decir .1, que va a ser la versión LTS definitiva. ¿Qué es LTS? Es Long Term Support. ¿Qué quiere decir? Que lo van a dejar así quieto igual y que van a seguir saliendo Blenders 4.3 y así sucesivamente. Pero es importantísimo que guarden este Blender. Después, durante la cursada, les vamos a decir también dónde están guardados en la página de Blender todos los Blenders, por si algún día lo perdieron, porque una de las cosas que va a pasar es que, por ejemplo, supongamos que van al final y dicen, bueno, yo voy al final, lo dejo para el año que viene, el año que viene 5, y empiezan a buscar y es todo. Entonces, está bueno guardar con el que hicieron la cursada, ¿sí? LTS es un Long Term Support, que es uno que dejan quieto, que lo dejan así como está, porque las producciones, sobre todo las producciones, los estudiantes también, pero las producciones son realmente lo que importa, tardan años a veces, entonces no pueden ir cambiando de Blender, de software, en verdad, cualquiera sea el software que usen, ni siquiera el software de edición se cambia, no se cambia nada, o sea, queda todo así como está, desde que se empieza la peli hasta que termina, o el corto, o lo que sea, y entonces... eso es una de las cosas que es importante, o sea, tener una versión y ya. Y después van guardando en otras carpetitas, después lo vamos a ir hablando, la diferencia entre Windows y Mac. Vamos a necesitar un mouse de 3 botones. El botón del medio me permite hacer esto. Si yo presiono la ruedita, puedo girar de esta manera. ¿Sí? El botón derecho me da opciones, el menú, como a todo el mundo, ¿sí? Y el botón izquierdo, el del dedo índice, es el con el que selecciono. Quiero seleccionar, no sé, la cámara, que es esa cosa, el cubo este, ¿no? El culito de acá. Entonces voy picando. Pero, como verán, los 3 botones son necesarios e incluso combinaciones con el teclado, que ya vamos a ir viendo cómo movernos y todo eso, lo vamos a ir haciendo con un mouse de 3 botoncitos. ¿Sí? Quienes tengan una tableta gráfica, Wacom, por decir una marca, la van a poder utilizar. Y, bueno, después no es necesario más que eso. Y los que tienen laptop y trackpad, o sea, la plaquetita esa donde tocamos y se mueve el mouse, bueno, también van a poder hacer pinch to zoom, ¿sí? Y van a poder rotar con 2 dedos y hacer con la seleccionar con 3 dedos y así. O sea, van a poder usar eso. Pero por más de que tengan una laptop que tenga un buen trackpad le dicen en Mac, ¿cómo es el en Windows? Por ponerle otro nombre le ponen uno distinto, obviamente. Touchpad, exactamente. Y aún teniendo el touchpad van a necesitar un mouse de 3 botones, ¿sí? Blender va a estar uno de las siguientes formas. Les voy a mostrar algunas cositas muy básicas como para que ya hoy van a tener el programa, hoy lo van a empezar a usar, etc.
Acá arriba van a ver que hay menúes, como todos los programas, y es medio raro que los tabs están en la misma, en el mismo renglón, pero ven que son distintos. O sea, eso es loquísimo, ¿no? Que estos son como botoncitos, podríamos decir, los menúes, y estos otros son como tabs, o sea, como pestañas que están hacia abajo. Esas pestañas nos van a mostrar distintas partes de Blender. Por ejemplo, layout es la primera. El layout, en criollo, layout sería diagram. ¿Sí? O sea, todos estos nombres vienen de antaño, ¿no? Es de muy, muy atrás. Y un layout, por ejemplo, era la diagramación de una página y era un trabajo que se hacía con reglas y marcadores y todo eso, y se dibujaba cómo iba a ser la página. Bueno, así. Un tablero de dibujo, por ejemplo, una mesa de dibujo técnico, sería un layout, ¿no? Bueno, quedó ese nombre, y el layout es donde nosotros básicamente armamos nuestra escena. Después vamos a tener modeling, que es para modelar, valga la aclaración, que es uno de los más, los menos útiles, por no decir otra cosa, porque con una tecla podemos modelar en el layout. Es escultura, que está bueno, este es el que digo que van a poder usar sus tabletas gráficas. Vamos a tener el editor de UV, que lo menciono nada más, ya iremos a hablar de qué es. Es algo que no lo vamos a usar tanto. También vamos a tener un lugar para pintar las texturas, que también poco y nada lo vamos a usar. Blender es un programa grande, tiene un montón de cosas, hay algunas cosas que están buenísimas y otras que son bastante flojas, y es mejor usar otro software incluso, sobre todo en nivel 3, ¿no? Para armar las animaciones y todo eso, preferimos usar otro software. Y shading, que ahí sí, ¿no? Por lo que estuvimos viendo recién en la presentación, entendemos que el shading es algo importante que sí lo vamos a usar, ¿no? Shading es algo que vamos a usar. No sé qué le pasa a este Blender. Lenta la 4.2, ¿eh? Decían que mejoró mucho el render, pero lenteja. Voy a cerrar la presentación esa de las 141 fotos que les mostré y tantos videos. Entonces, la memoria con eso. Hablando de memoria, mientras esto se destilda. Una de las cosas que les aconsejo muchísimo es tener algún administrador de memoria, ¿no? Yo, verán que me dice que yo tengo en total 48 GB, que tengo 8 usados en caché, la aplicación que es el Blender usa tanto, tengo tanto libre, y acá hay funciones como limpiar y limpieza extrema, ¿no? Bueno, esto en el 3D es muy necesario, porque el 3D no es que abre una imagen como el Photoshop, ¿no? O uno Photoshop puede abrir, no sé, 10 imágenes y qué sé yo. Y después los navegadores de Internet, como el Chrome, cualquiera, el Firefox, el que usen, parece que no, pero gastan mucha memoria. O sea, sobre todo si uno tiene 10.000 ventanitas, tabs abiertas, gastan un montón de memoria. Entonces, cuando estamos trabajando, nos conviene liberar lo más posible la memoria con algunos de estos software. Yo acá en Mac tengo este que ya Clean, así el nombre pavo tiene, porque son todos, se llama así, limpia memorias, clean memoria, mem cleaner, etc. Pero cada tanto, cuando vemos que se ponen acá rojitos los números y no tenemos memoria, es bueno cerrar cosas, como acabo de hacer yo, y después poner a limpiar, ¿no? Ahora, esa memoria es la RAM. Esa memoria es la RAM, es la menos problemática. Si no tienen 48 GB, bueno, no es para tanto. La compu anda más lenta, pero anda y hace la mayoría de las cosas.
si la otra memoria es la VRAM, B corta RAM, que sería Video RAM, que es la RAM que tiene la GPU, de las cuales vamos a hablar también largo y tendido sobre qué es la GPU, qué es lo que hace, etc. Pero vamos a llamarle ahora en sencillo placa de video y memoria de video, ¿sí? Esa sí es la que necesita cada vez más el 3D, sobre todo el Blender, justamente, al ser un programa open source hecho por mucha gente, es el menos optimizado de todos, ¿sí? Es más, se nota que a veces gastan más tiempo optimizando lo que ya tienen que sacando cosas nuevas, porque empezó a consumir, a pedir cada vez más de esa memoria de video, ¿sí? Esa memoria de video es la que nos lleva a hacer el render, la que nos deja ver las cosas que estamos teniendo en pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, esa memoria de video no hay mucho que hacerle, salvo que tengan una placa buena y que le pueden agregar memoria y eso. Bueno, esa memoria de video es la que un poco sí les va a limitar el uso. El render, la verdad, está pidiendo cada vez más. Antes era de los programas considerados livianos, que cualquier compu lo podía usar. Últimamente, en el último año, si se quiere, empezó a tener demandas cada vez mayores porque es la forma que tienen como de incorporarse también a la industria, ¿no? Juan, Fátima sí. Está levantando la mano. Ah, decime. Disculpa, te hago ya la pregunta para anotarlo. Este limpiador que vos tenés descargado o cualquier otro parecido, sí. ¿Cómo lo descargamos? ¿Con una extensión? ¿O cuál nos recomendás? No, es de Windows esto, no es de Blender, ni de Mac, nada. Es para el sistema. O sea, sí. Ahí, Agus, fíjate si les recomendás alguno, que sean de los gratis, un memory cleaner. El C-Cleaner, por ejemplo. Ah, el C-Cleaner es bueno. Sí, es gratuito. Un montón de tiempo. En el periodo de prueba, pero después lo podés seguir usando. Sí, buenísimo, yo lo uso un montón. Sí. Bastante usado. Sí, pero muchas gracias. Si te des por ahí, tirales un link. Sí, ahí lo busco. Sí, ahí también, Juan, estaban preguntando, ya que estamos hablando. Que además les va a servir para la vida también, sí. Estaban preguntando sobre los requisitos de hardware para los programas que vamos a usar, más o menos. Claro, bueno, más o menos, por eso digo, son las de la IATP básicamente, pero una computadora de algunos años, sí, en ese sentido el proceso que trabajen un poco más lento, pero va a hacer las cosas. Lo de la placa de video ya es un poquito más exigente, estos Blenders de ahora, sobre todo el 4 en adelante, vamos a decirlo. Pero hardware básico es, como decía, mouse de 3 botones, por lo menos hoy día un Windows con menos de 10 GB no anda, entonces que tengan 10, 12 de RAM está bien, y después dentro de lo que es la memoria de video, eso es lo que más siempre es mejor. No digo que tengan esas cosas locas de 128 GB de video ni por el estilo, pero ya sabemos que con 2, con 4, no anda prácticamente, ¿no? O sea que hay que tener una placa de video que tenga de 4 en adelante, que tenga 6, 8, 10, ¿no? De memoria de video de famosa VRAM. No se preocupen que cuando hablemos de GPU vamos a hablar de eso, les voy a decir dónde pueden entrar a su sistema y ver qué placa tienen, cuánta memoria tienen, etcétera, etcétera, ¿sí? La cosa es que ahora cuando Agustín les muestre cómo instalar el Blender, si ustedes lo instalan, abren y hacen esto con el botón del medio del mouse, anda, ¿sí? Después, por ahí, no podemos hacer Jurassic Park, pero anda. Bueno, sigo por este recorrido rápido. Entonces, porque les quiero mostrar unas cositas más antes de que Agustín les muestre cómo descargar Blender e instalarlo, para que ya la que viene empecemos a modelar. Animation, bueno, no la vamos a usar. Rendering, que ahora va a parecer que como que no hay nada, porque no tenemos nada, o sea, pero acá es donde vamos a ver los renders. Compositing, apenas lo voy a mencionar, no es el compositing que yo les hablaba de antes, ese compositing que yo les mostraba antes se hace con Photoshop, esto es compositing en video, es otra cosa. Geometry Nodes, ya hablaremos, scripting es chino básico, es programación, y ya, ¿no? O sea, vamos a usar algunas partes de este programa. Básicamente,
nosotros vamos a trabajar con, bueno, obviamente el viewport principal, que es donde van a estar las cosas que nosotros hacemos. Acá vamos a ver que tenemos un montón de opciones, los vamos a ver. Pero acá esta listita es muy importante. Esto se llama Outliner, ¿no? El Outliner es como toda lista. Outliner sería como la lista, o sea, por decirlo así en sencillo, si yo voy a hacer la lista de compras, es un outline, ¿no? O sea, es el guión, digamos, de las compras. Bueno, acá es lo mismo, nada más que el outliner en 3D no es como el outliner en video, no es como un outliner en 2D, sino que acá hay otras cosas. Hay cámaras, ahí dice cámara, cubo, que es lo que está ahí en el medio, luz, que son las tres cosas que tengo ahora. Cuando aparece Blender, aparece con estas tres cositas como para que haya algo, ¿no? Bueno, el outliner va a ser un lugar donde nosotros vamos a trabajar bastante, porque si yo, por ejemplo, no sé, duplico este cubo y ya entro en un problema, ¿no? Porque acá voy a tener cubo y cubo .001. Imagínense una escena como las que veíamos de interior, donde hay sillas con cuatro patas, sillones con almohadones. Entonces, si todo se llama cubo 01, cubo 02 y así cubo 800, no se va a entender nada. Y acá es donde hay buena parte del trabajo en el outliner, ¿no? De ponerles los nombres a las cosas y separarlas por colecciones, que son como carpetitas, digamos. Y después, el Blender propiamente dicho, ¿sí?, está en estos botoncitos de acá. Acá está mayormente lo que hace Blender. Yo lo voy a mostrar así. Hoy no vamos a detallar ninguno de ellos, ¿sí? Pero vamos a decir que si quiero hacer una textura o un material, va a estar acá. Si le quiero poner como algunos efectos, llamémosle, a los objetos, van a estar acá. Acá va a estar el render, cómo voy a hacer mis renders, cómo voy a hacer las salidas, las secuencias físicas, etcétera, etcétera. O sea, acá en sí está el Blender. Y esto, vamos a ver que, como decía, las pestañitas estas van a ser distintas formas de mostrar las mismas herramientas de Blender. Y cuando yo voy a hacer algunas, algún uso, me deja algunas y me quita otras que no las voy a necesitar, ¿no? Y me deja ver las que necesito. Básicamente es eso. Otra de las cosas que hace Blender es animar. Nosotros no vamos a animar en este nivel 2. Entonces, todo esto que está acá abajo, que se llama Timeline, ya necesito el Blender 4.2.1, porque este tocas una pestaña y se queda un buen rato. Rarísimo. Bueno, esos son los problemas de optimización que yo siempre digo, nunca una versión .0. Nunca. Es más, si me corren un poco, una .1 tampoco me gusta. Siempre las versiones .2, .3, que es mayormente las que están bien armaditas, son las que sirven. Y después ya se salta a otro número. ¿Sí? Ven que acá, como voy a modelar, me quita la parte que no necesito, que es la de animación, ¿no? Si vuelvo y no tarda 3 horas, ahí está. Vamos a ver una cosa que es rara, es propia de Blender y que sin esto se les puede complicar la vida. Yo quiero sacar esto de acá abajo, ¿no? Y voy a hacer botón derecho sobre la línea que divide. ¿Ven que hay una línea que divide? Que si yo la muevo, se ponen estas flechitas y la puedo mover así, ¿no? Bueno, y voy a poner Join Areas, o sea, juntar las áreas, y me va a aparecer esto, una flechita, el cursor flechita, que me está diciendo que la de abajo, que está iluminada, la junte con la oscura, o sea, va a ganar la de abajo, cosa que yo no quiero. Y si voy con la flechita para el otro lado, ¿no?, el viewport grande, ¿no?, es que está iluminado, el otro está oscuro, entonces va a ganar el viewport, ¿no? Entonces, ya desde el vamos, yo sé que es raro porque no las está juntando. En verdad sería borrar la de abajo porque no juntó nada, ¿sí? Así es cómo funciona Blender. Entonces, si yo vengo acá, por ejemplo, y se pone un más en la esquinita, acá, ¿no? Ahora no se pone el más porque estoy con la lupa, pero si vengo a la esquinita y se pone un más, claro,
yo tengo esa chance, ¿no? De, vamos a sacar esto, por ejemplo. Es raro, lo comprendo, pero también pueden llegar a hacer este tipo de líos, ¿no? Al principio, hasta que uno se da cuenta de que hay cosas que no hay que tocar tanto, ¿no? Y pasan estas cosas locas, ¿no? Entonces, la solución es esta. Join, pego esa con esta, pongámosle que join, pego, o sea, pego, entre comillas, pues, ¿no? Y ya tengo acá. Y después, bueno, puedo volver a sacar, por ejemplo, en vez de esto, ¿sí? Elijo cual quiero, ¿sí? El outliner o cualquiera de las que sean. Mi consejo es tratar de no tocar la interfaz y usarla como viene por defecto hasta que le agarren la vuelta, porque la verdad que es raro esto de que si haces así, junta, pero en verdad borra una, o podés armar dos iguales. Mi consejo con la interfaz de Blender es eso, es traten de no tocar. Igual hay maneras de resetearlo, hay maneras de hacer sus propios espacios de trabajo, no se preocupen que lo van a dominar. En un principio, don't touch. Una cosita más y los dejo ahora con Agustín. Pero con esto ya vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a tener Blender, vamos a tener algunas cuentas en IA, y con eso vamos a poder trabajar. Una última cosita es que ahora Agustín les va a mostrar algo, ¿no? Por ahora no se preocupen por atajos de teclado ni cosas así, yo voy a poner el monito por default. Ah, me hice una acción para esto, perdón, es un segundito que pongo la mascota de Blender, que se llama Susan. Y lo último que les digo es esto, para ver si les funciona, así la que viene, cuando hablamos, si a alguien no le funciona esto, o hablaron con Agustín también, que les va a ayudar en la instalación por fuera, en un grupito de Discord que maneja, o en un grupito de WhatsApp también para preguntas. Preguntas técnicas de instalación, eso y todo lo laburamos así, por Discord, por WhatsApp. Las preguntas sobre los TPs, sobre la cátedra, la comisión, etcétera, es el grupo de Facebook. Ese es nuestro canal oficial de información, ¿sí? Eso sería importante decir. Porque digo, después aparecen preguntas que, ah, no tengo memoria en el Windows, todas pegadas en el feed del grupo de Facebook, y eso no suma. Ven que hay acá cuatro pelotitas, ¿no? Y si yo lo hago rápido, después veremos cómo se hace bien, ¿no? Pero si yo toco la primera de estas pelotitas en mi Blender ultra lento de la versión 4.2. El cuatripasado no hicimos con 4.2, ¿no, Agustín? No, el cuatripasado lo hicimos con la 4.1, que es la 4.1 era, claro. Sí, sí. ¿A vos te pasa, sí, el 4.2 es...? La carrera. Nastro la usé poco. Sí, yo también. Pero sí, más o menos. Claro. Estos modos de visualización, después los charlaremos, como les decía. Este es la estructura de alambre, este es el sólido, el albedo, el básico, la cosa gris que no tiene gusto a nada. Y lo que tienen que ver es si el tercero funciona. Si la tercera de esas pelotitas, cuando la aprietan, anda. O sea, si ustedes mueven y anda, es porque está todo bien con su placa de video, que normalmente es así. Blender es muy amplio en placas, o sea, están todas prácticamente, ¿sí? La cuarta pelotita ya la veremos más adelante, y ahora les vamos a explicar cómo instalar Blender y cómo poner esto, que van a ver que está buenísimo, que es el Blender Kit, que nos va a permitir descargar texturas gratuitas y pasarlas directamente a nuestro modelo. También hay modelos, también hay cielos, también hay toda una serie de cosas, ¿no? Hay materiales ahí
que son gratuitos. Puede pasar que esos materiales así sean lentejas porque los descargan de internet. Ahora Agustín les va a mostrar bien cómo hacer todo ese procedimiento, ¿no? Pero de los modelados que nosotros hacemos, algunos shaders los vamos a hacer nosotros y otros los vamos a sacar de acá o de cualquier lado. Pero este lo que está bueno es que está integrado acá y que nosotros lo podemos usar directamente en nuestra pantalla, ¿no? Bueno, te paso la posta, Gus, y vamos a descargar Blender oficial, gratis, open source, e instalar Blender Kit. Vamos a ir a la página oficial de Blender, que bueno, es gratuito, así que no hace falta pagar nada. Pueden hacer una donación, pero solo el 10% de la gente que usa Blender realmente dona al Blender Foundation. Sí. Vamos a ir a la parte de descargas y acá vamos a tener el botón que nos va a descargar la versión 4.2.0, que es la que vamos a estar empezando a trabajar ahora en este primer momento. Acá también podemos ver para descargar versiones previas. Hasta que salga la 4.2.1, laburamos con esta, pero me parece que va a haber que laburar con la 4.2.1 seguro. O incluso acá también tienen versiones para Mac, para descargar, o Linux si usan. Pueden descargarlas de ahí también. En este caso, bueno, aprietan acá, se les va a descargar automáticamente. Si no, pueden apretar acá donde dice descarga manual. Esto se les va a mí, por ejemplo, como lo descargué descomprimido, se me descarga un archivo para ejecutar, para instalarlo. Instalan en su carpeta o en su disco de preferencia. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a instalar, pero bueno, les va a ejecutar, les va a decir dónde lo quieren instalar, etc. A diferencia de Mac, creemos con Juan, por lo menos a mí me pasa, que yo con Windows puedo tener instaladas muchas versiones de Blender al unísono, o sea, puedo tener instalada la 4.1, la 4.2, la 4.3. Juan creo que no le pasa que se les cree que se lo sobrescriben. Así sí, que sí. Por ahora vamos a estar trabajando con la 4.2. Mac lo borra. Claro, ahora vamos a estar trabajando con la 4.2 y cuando pasemos a la próxima versión vamos a desinstalar o esta, instalar la otra, o si quieren dejarse las dos. También yo suelo tener dos o tres versiones siempre distintas de Blender en base a con lo que venía trabajando. Una vez instalado, es un proceso que la verdad es bastante rapidito para instalar. Van a tener el Blender, se les va a abrir no esta ventana inicial, sino una ventana para hacer una configuración rápida de Blender por la primera vez que lo abren. No hace falta que cambien nada, simplemente les va a decir qué quieren hacer con el botón espacio, pero con el clic derecho también. Déjenlo todo por defecto. Eso se puede modificar después. Claro, yo por lo menos por mi parte recomiendo que lo usen lo mayor por defecto posible el programa. Porque así van a estar también nuestros videos. La configuración de las teclas, que bueno, las teclas son todas configurables. También todo lo que hagamos en Blender tiene su atajo de teclado, sino también la interfaz. Bueno, como verán, yo la tengo en otro color. También es completamente personalizable, no hace falta que lo hagan. Es algo que ya se sientan mucho más cancheros con el programa, porque si no después capaz se les complica un poco al momento de buscar las funciones y etcétera. Y lo mismo también con el idioma. Lo recomiendo fuertemente también que lo dejen en inglés. ¿Por qué? Porque hay mucha terminología, la mayoría, que se hace en inglés y a veces las traducciones al español son... No, y lo cierto es que hay cosas que ni siquiera sabemos cómo se llaman en castellano, claro. Porque nunca les dijeron así. Hay nadie. Palabras que se esfuerzan la traducción sí. Y después ustedes capaz nos preguntan, ¿y cómo es esto? Y es una palabra en español que la verdad nada que ver a la traducción en inglés. Y no porque el inglés sea mejor, como eso que decía, por ejemplo, de join areas, que no, join no es una palabra correcta, pero bueno, así lo va a decir todo el mundo, por más que diga sí, pero bueno, por eso, pero por lo menos recomendamos dejarlo en inglés, aparte también al momento de buscar dudas, en caso de que ustedes quieran por su cuenta también buscar algo en internet, siempre van a tener más opciones. Y el teclado también, inglés, en Windows y en Mac, el teclado tiene que estar en inglés, sí. Sí, así que bueno,
prueben también lo que dijo Juan, lo de ver si pueden ver los materiales y eso, una vez que lo tengan instalado para chequear que esté todo funcionando en condiciones. Yo acá tengo mil cosas abiertas, así que probablemente esté un poco lento. Pero bueno, una vez que tenemos el Blender instalado, le vamos a agregar un add-on barra extensión, como le dicen ahora, que eso es una de las cosas que cambió de una versión a otra, que es esto de acá. Esto es Blender Kit, nos va a servir para descargar de manera automática desde Blender, ya sea objetos, materiales, HDRIs, que son fondos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, que nos van a ser bastante prácticos al momento de trabajar, ya sea cuando estemos haciendo escenas más complejas y no tengamos capaz tiempo de modelar todo, podemos descargar directamente de acá, que simplemente lo arrastramos, lo tiramos, si está gratuito, y listo, se descarga, y ya ahí, por ejemplo, tengo mi puerta en la escena. Y se conecta. Los que tienen candadito son pagos, ¿sí? Sí, sí, los que tienen candado son pagos, los que no, no lo son. Bueno, mientras esto termina de cargar, vamos a pasar a lo que es el Blender. Y los servidores de Blender, ya que estás comentando eso, están lentísimos. ¿Te acordás el otro día que nos juntamos y yo bajé la 4.2.1 beta sí, para probar? Quise luchar. Tardó, para pero un montón. Ténganle paciencia, porque uno dice, por ahí son 300, 400 megas y son un minuto. No, los servidores de Blender están lentísimos. O sea, en verdad no sé si están lentos, sino es que tienen pocos. Sí, no sé, yo el otro día quise también descargar la 4.1 sí. y no pude todavía. Pero bueno, vamos a descargar lo que es Blender Kit, que es esa pequeña extensión que teníamos ahí con Blender. Vamos a buscar en nuestro explorador Blender Kit, es la primera opción que nos va a aparecer. Les voy a dejar el link acá en el chat también para que lo puedan descargar. Vamos a la parte de descargar. Y lo descargamos. Esto nos va a descargar un archivo comprimido, un .zip, .rar, depende de la extensión que tengan. Pero es un archivo comprimido. Nosotros no lo vamos a descomprimir, lo vamos a dejar así comprimido. Como bueno, en Windows aparece por defecto una carpetita con un cierre. Lo vamos a dejar así y vamos a pasar a nuestro Blender. Ahí quiso cargar. Bueno, ahí está la puerta. Incluso con su textura. Vamos a pasar a Blender. Vamos acá a la parte de Edit, Preferences, que son donde están todas las opciones configurables de Blender. Y acá, que es una diferencia que tenía antes el Blender 4.1 con el 4.2, que antes solo estaban los add-ons. Y vamos a la parte de extensiones. ¿Qué es esto de add-ons y extensiones en Blender? Blender por defecto viene de determinada manera y nosotros le podemos ir agregando determinadas extensiones, determinados recursos al programa para poder realizar distintas funciones y extenderlo más allá de cómo viene por defecto. Ya van a ver ustedes en su programa que va a venir con un montón de estas opciones ya instaladas, que son las que vienen por defecto. Y ahora en la pestaña de extensiones van a ser todas las que nosotros le vayamos a ir agregando al programa. Como ven, bueno, yo ya tengo varias de lo que yo vengo usando Blender. Y vamos a venir acá arriba y vamos a instalar desde el disco. Nosotros acá vamos a nuestra carpeta de descargas. Vamos a tener nuestro archivo blenderkit.zip. Lo instalamos y nos va a aparecer acá Blender Kit Online Asset Library. Acá nosotros lo vamos a instalar y ya nos va a quedar como que el archivo está instalado dentro de nuestro Blender. Y ahí automáticamente les tiene que aparecer esta pestaña acá arriba, que les puede aparecer así cerrado o así abierto, donde vamos a ver toda la librería. Podemos apretar el ojito acá arriba para ocultar y desocultar toda la librería y que no nos ocupe espacio en la pantalla.
y así poder obtener los recursos directamente desde Blender, por más de que haya otras páginas también para descargar, como Sketchfab y miles más, podemos usar acá la extensión que nos otorga el programa para hacerlo de manera más rápida sin tener que ir accediendo al explorador, etc. Espectacular. Buenísimo. Bueno, y ya iremos hablando de cómo hacer un objetito sencillo, una silla. Vamos a explicar cómo borrar. Así tienen la posibilidad de jugar un poco con Blender, bajar algunas cositas, abrir. Shift A y cómo borrar. Sí. Tenemos, como les dije antes, tenemos un montón de atajos de teclado, ya sea para mover la cámara, como explicaba Juan, para desplazarla también, seleccionar, etcétera, duplicar, bueno, todos tienen su atajo. Siempre con el clic seleccionamos, van a ver que el objeto seleccionado, en su caso, va a tener un resaltado más naranja alrededor, un reborde. El mío figura en celeste por la configuración que tengo. Y, por ejemplo, podemos hacer clic derecho y borrar. O simplemente apretar la X, que nos va a decir confirmar el borrar del objeto, y lo borramos. Así también como para agregar objetos, podemos apretar Shift A, que nos va a abrir toda esta pestaña para agregar cosas. Podemos agregar objetos por defecto, como un cubo, por ejemplo, un círculo, distintas formas geométricas base, de las cuales nosotros podemos partir para después ir creando todos los demás objetos y poder ir trabajando y darle las distintas formas que nosotros querramos, partiendo simplemente de un cubo, por ejemplo. Tenemos el modo objeto, donde nos vamos a estar desplazando nosotros constantemente dentro de nuestra escena. Tenemos acá arriba, importante también para poder orientarnos dentro de lo que es Blender y nuestro espacio de trabajo, los axis, que son nuestras líneas que nos van a estar orientando. Tenemos como eje vertical, que por defecto viene desactivado, que es el eje Z. Tenemos el eje X en rojo y el eje Y en verde. Esto nos va a ayudar, porque bueno, como ven, yo puedo darme vuelta, girar, ponerme de un costado o del otro, y puede ser que al principio nos desorientemos, nos perdamos y nos cueste movernos, pero bueno, esto con el tiempo, con la práctica, van a ver que es más sencillo de lo que parece. También nos puede pasar que nos desplacemos del objeto y lo perdamos de escena, por ejemplo, que es muy normal. Simplemente con hacer clic acá en el outliner, por ejemplo, en el cubo, y yo si aprieto en el teclado numérico el punto, me va a desplazar exactamente hacia donde está el objeto, o si no, en este caso, si aprieto Shift-C. Nos va a centrar también dentro de lo que es los objetos que tenemos en la escena. Podemos mover estos objetos, por ejemplo, con la tecla G, lo movemos en el espacio, con el clic izquierdo aceptamos el cambio y con el clic derecho cancelamos si queremos deshacer la acción. Todos estos comandos también los vamos a poder usar acá de manera manual. Por ejemplo, tenemos acá el que es para mover, que nos va a aparecer con estas flechitas indicatorias, con los axis dentro del objeto, que nos va a permitir también poder hacer clic sobre ellos, como pueden ser las flechas, y moverlo en la dirección que nosotros querramos. Lo mismo también si lo queremos agrandar o achicar, lo podemos hacer con la tecla S, de escalar. Esto nos va a permitir hacerlo tanto para un lado como para el otro, y lo mismo, clic izquierdo, aceptamos, clic derecho, cancelamos. También tenemos la opción acá a la izquierda para escalar. Como ven, las flechas pasaron a ser cuadraditos y nos va a permitir ya sea escalarlo sobre un eje o escalarlo general usando el círculo blanco que tiene acá alrededor. Lo vamos a poder hacer también. Incluso si queremos hacerlo también con los atajos de teclado, yo puedo apretar la S para escalar y, por ejemplo, la tecla Y. Esto van a ver, ahí me resalta el eje Y y lo voy a poder escalar únicamente sobre uno de los ejes. Lo mismo también si quiero rotar el objeto. Puedo apretar la tecla R
y rotarlo donde para el lado que yo quiera, y también aceptamos o cancelamos. Y lo mismo también con el botón que tenemos acá a la izquierda, que nos lo va a poner en esferas, y lo vamos a poder ir rotando sobre cada uno de los ejes. O incluso podemos acá también con este último botoncito activar todas estas funciones y hacerlo todo manualmente en base a los distintos ejes que nos van apareciendo acá, flechas y cubitos que tenemos en pantalla. Todo esto más o menos, un pantallazo rápido para que vean los comandos más básicos que vamos a ir manejando al principio para poder empezar con nuestros primeros objetos modelados. Perfecto. Bueno, hay un pantallazo para que empiecen a jugar un poquito con el programa. No rompen nada. Ya saben, no toquen mucho la interfaz, que es media especial. No, siempre prueben, jueguen con esto, no tengan claro. Miedo, borren, creen de nuevo. Sí. Esto es así, ayuda mucho, prueba y error. ¿Querés poner ahí a Susan y mostrás cómo grabar? Así ya pueden, sus pruebitas que hagan, las pueden grabar y ver, dale. De abrirlas al día siguiente y seguir jugando. Supongamos que yo tengo este proyecto y quiero guardarlo porque, bueno, tengo que hacer otras cosas, quiero seguirlo más tarde, etc. Dentro de File, nosotros vamos a encontrar la opción guardar y abrir archivos, como en cualquier programa, como puede ser en Photoshop o Illustrator. Nosotros le damos a Save y nos va a guardar un archivo .blend. Ese archivo va a contener toda nuestra escena. Por ejemplo, si yo tengo a Susan, tengo un cubo, una escalera, una mesa, lo que sea, nos va a guardar todo junto. Y para abrir un archivo nuevo, que eso tengamos, sería open, ideal que lo hagamos en una carpetita que sea Cátedra Paredes y que ahí adentro tengamos una carpeta que haya prácticas, donde van a poner estas escenas que van a usar para practicar y después van a ir haciendo la carpeta de TP1, 2, 3, el orden. Es importantísimo. Sí, pónganle siempre nombre a sus archivos cuando los guarden para que no se les mezclen. Sí. Vayan si quieren. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta donde voy guardando cada proyecto en el que voy trabajando y dentro de esa carpeta tengo en mi computadora una carpeta para los assets que voy descargando, otra claro. Carpeta para los materiales y todo de manera medianamente organizada. Dentro de lo posible, pero uno, sí. Si no, después no encontrás nada. Sí. Y una otra cosita más que nosotros les va a servir también para cuando muestren lo que van haciendo en Facebook es cómo sacar una captura de pantalla. Porque claramente ahora no vamos a hacer un render, por ejemplo, de Susan si la queremos mostrar o compartir. Van a tener en su teclado, normalmente a la derecha del F12, tiene un botón que dice Imprint Pantsys, que no sé qué significa, pero significa que puede sacar captura de pantalla. Y le pueden sacar, o si no, Blender acá tiene un botón acá en Window, Save Screenshot. Entonces les va a sacar una captura de pantalla en formato PNG a todo lo que se ve en la escena. Vamos a guardarlo. Entonces, nosotros ahora tenemos una captura de pantalla de nuestra escena de Blender. Esto nos va a servir para que cuando ustedes vayan trabajando y no hagamos un render, mostrar cómo van el paso a paso y cómo ir trabajando dentro de lo que están haciendo. Espectacular. Sobre todo porque Blender no tiene una previsualización del proyecto. Entonces está bueno esa capturita tirarla con el proyecto. O sea, Blender, cuando en Windows o en Mac vemos el icono de un archivo de Blender, pongamos que sea práctica número uno, ¿sí? Y van a ver que tiene el dibujito de Blender, el logo de Blender, pero ahí, por ejemplo, esos que dicen Stairs, claro, pero no tiene una previsualización, o sea, no tiene una capturita ahí, como en otros programas, sí, vieron en Photoshop, no sé, uno va a abrir una cosa en Photoshop y tiene como una capturita, se llama thumbnail eso, ¿no? Y
Blender no lo tiene. Entonces, tirar una capturita cuando uno abre una ventana es más fácil para entender de qué va, claro, el proyecto. Por ejemplo, ahí uno puede ver los renders esos, claro, que ya están ahí. Pero sí, sí, les va a servir. Miniatura. Claro. Por eso está bueno que le pongan nombre, para que no se les mezclen, pues por defecto se guarda como un title y después van a tener 20.000 archivos llamados iguales. Claro, no, eso luchamos se les van a eso todo el tiempo. Y van a perder cosas como me ha pasado varias veces. Sí, 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 sí. Bueno, ahí les dejé el link del canal de YouTube, donde hay cosas de otras comisiones también. Pueden ver cosas de nivel 1, refrescar Photoshop, Illustrator. Y también hay videos de esta comisión donde hay cosas de 3D. Así, ya lo que aconsejamos es lo vamos a ir haciendo juntos, pero tienen ahí para ver y también otras propuestas de la cátedra. Voy a dejar de grabar, así ven cómo aparece el videito en el chat y ahí nos vamos despidiendo. Y te paso la posta a Gus, que nos va a mostrar algo de Blender, de el TP1, que va a ser modelar una silla. Todavía no vamos a trabajar con IA, pero nos vamos a ir preparando para incorporar cada vez más las imágenes generadas con inteligencia artificial. Ahí lo tenemos, AUS. Sí. 421 LTS. Recuerden mantenerse dentro de 421 LTS durante todo el cuatri. Ahora sí me veo. Sí, yo me bajé cuando se me bajó la 421, se me reemplazó la 420, pero bueno, las versiones viejas 4.1 todavía persistieron en la compu, por ejemplo. Sí, yo no sé hasta qué punto eso está controlado, lo que dice Pablo, pero las LTS no se mantienen solas, al menos en Mac. Claro. Vos podés tener una red LTS como esta y baja la 4.3 y te la borra. Yo, por ejemplo, ahora, bueno, tengo la 4.1 y 4.2.1 y están las dos instaladas y se abren las dos por separado, por ejemplo. Claro. Sí, lo que pasa es que para mí también tiene que ver con el sistema de Windows y de Mac. ¿Vieron que en Windows podés abrir dos veces el mismo programa? O sea, tenés dos Photoshop abiertos y es el mismo Photoshop que lo abriste dos veces. Eso en Mac no se puede hacer. Yo ayer estaba trabajando con dos Blenders a la vez. No, claro, pero el, ¿no? El mismo. No. Explota la compu, pero. No hagan eso en sus casas, sí. Me da la posibilidad de poder hacerlo, por suerte. Perfecto. Bien. Bueno, como explicó Juan, vamos a empezar a ver un poquito lo que es el 3D, lo que es el modelado, los primeros pasos para poder hacer los primeros 3Ds, que son el modelado de una silla, una cama y objetos varios que van a quedar a elección propia. Yo acá les voy a ir explicando más o menos los comandos que voy a ir usando. Igualmente acá abajo a la derecha van a ver que van a aparecer las teclas que voy presionando. Cualquier cosita me pueden preguntar y pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Igual quédense tranquilos que todo esto igual va a quedar grabado, así que pueden reverlo las veces que quieran después. Ahora bien, al empezar nuestra escena, en cuanto abrimos Blender, bueno, tenemos los tres objetos que nos aparecen por defecto, que son la cámara, una luz de sol o una luz point, depende, creo que es point, sí, no es sol, y un cubo. Acá en este caso, lo primero que se suele hacer normalmente cualquier persona que suele usar Blender 3D es borrar todo. Por más que lo vayamos a agregar después, siempre lo borramos. Más que nada el default cube, que es el cubo por defecto, que aparece inicialmente, no sé, la gente de Blender tiene algo con entrar el default cube y lo eliminamos. Entonces podemos seleccionar haciendo clic, van a ver que cada objeto que voy seleccionando se va a ir resaltando. Yo lo veo en celeste porque, bueno, lo tengo configurado en otros colores, pero ustedes lo van a ver en un naranjita. Y si mantenemos apretada la tecla Shift y seguimos haciendo clic, podemos seleccionar múltiples objetos. Van a ver que el último que yo seleccioné va a estar con un color más naranja, en este caso lo tengo en celeste, y los otros van a estar resaltados en otra tonalidad, para indicarnos el orden de selección. Nosotros con la tecla X podemos eliminar, nos va a siempre preguntar si queremos eliminar los objetos, o si no también lo podemos hacer manualmente haciéndole clic, clic, clic y eliminar uno por uno, así.
sino también apretando la tecla A. En este caso nos va a seleccionar todo lo que haya en la escena, que nosotros podemos ver acá en la derecha, en el outliner, todos los objetos que integran la escena, que en este caso, como son pocos, no hay confusiones algunas, pero bueno, supongamos que una escena muy compleja va a tener 50, 100, etcétera, cantidad de objetos. Entonces siempre es bueno mantener un orden usando las colecciones y poniéndole nombre a cada uno de los objetos. Entonces nosotros seleccionamos todo y borramos. Entonces ahora para empezar, vamos a hacer una silla. Subiría alguna imagen de referencia acá para usar, pero bueno, vamos a hacer una silla estándar, así que no nos va a hacer falta. Yo con la rueda puedo alejar y hacer zoom. Manteniendo apretada la rueda del ratón puedo rotar la vista. Y apretando Shift y la rueda puedo usar la Pan View, que es esta que me permite desplazarme dentro de la escena. Al principio es muy normal que se sientan desorientados, que se pierdan dentro del espacio del layout. Cada capaz se desplacen y se pierdan los objetos de vista. Esto siempre muy normal, tengan en cuenta que no solo es un programa nuevo, sino que es distinto a lo que es el Photoshop o Illustrator, que capaz es a lo que uno más está acostumbrado, que es un plano 2D. Acá nos manejamos en un plano 3D, donde los objetos se van a desplazar tanto horizontal como verticalmente, como para arriba, como para abajo, o en profundidad. Así que quédense tranquilos, que hay varias maneras en las que nosotros nos vamos a poder orientar en la escena. Tenemos los vértices acá resaltados, como había explicado en la clase pasada, y tenemos aquí también los vértices en esta crucecita, que nos indica también la orientación a la cual nosotros estamos mirando. Entonces yo ahora voy a empezar con la silla, voy a empezar con la parte del asiento. Si yo aprieto la tecla Shift A, me va a aparecer este panel, que es para agregar distintos tipos de objetos, desde objetos sencillos como cubos, círculos, esferas, conos, curvas, textos, imágenes de referencia, luces, cámaras, etc. En este caso, simplemente yo voy a manejarme con los objetos por defecto. Voy a agregar un cubo, que por más que yo lo acabe de borrar, voy a agregarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque sí. Entonces ahora vamos a empezar a darle forma a este cubo. Nosotros con este cubo podemos ya directamente, mediante un cubo, hacer todo un objeto complejo, desde la silla hasta una figura humana, partiendo desde el cubo, utilizando siempre distintas herramientas. Ahí Camila nos está preguntando algo, y decimos sí. Cami, y Shift A, recuerden, ahí Agus dice, agregamos algo, es Shift A, y después entran a Mesh, y ahí encuentran la forma que quieren, o sea, en el caso de un cubo, y si no, pueden presionar también la letra del nombre de lo que quieren agregar. Por ejemplo, si hacen Shift A y ponen M, le van a salir los monkey y otras cosas que empiecen con M, o la C de cubo, y así sucesivamente. Pero para... Todo blanco. Sí. Ahí está. Tenía una duda. Yo ayer lo estuve viendo un poco el programa, y es, sí. ¿Cómo volvemos para atrás si nos arrepentimos de algo? O sea, por lo general los programas tienen... Claro, control Z, el undo de siempre. Lo que pasa en el 3D, hay muchas cosas que no son undoables, ¿no? Hay muchas que sí y muchas que no. No es como en el 2D que todo se puede deshacer. Acá, en el 3D, si van entendiendo un poco la lógica, viendo lo que hace Agus y las cosas que les vamos a ir mostrando, el 3D no es lineal, sino que yo voy haciendo varias cosas a la vez. O sea, por ejemplo, yo le puedo poner un modificador a algo que lo redondee, pero no es que quedó redondeado para siempre. Después le apago ese redondeado y vuelve a estar cuadradito. ¿Sí? Entonces, es como que se llaman flotantes esas acciones. Flotantes pues no están definidas. Entonces hay muchas cosas que no son de undo, porque si lo hice redondo, el botón que lo redondea, por decirlo así, y si yo lo apago, lo desredondea. O sea, hay cosas que tienen undo y otras que no. Sí es cierto de que, vieron que la vez pasada hablamos de cómo grabar una escena. Mi consejo, mi gran consejo, es que al fin del día, o se quedaron una hora recopados laburando, y laburaron, ¿no?
graben versiones. O sea, hagan la versión, no sé, silla 1, silla 2, silla 3, así hasta que la versión, una diga, bueno, silla final. Porque hay muchas cosas que no se pueden volver y lo que sí va a pasar es que si yo cierro la escena, me voy a hacer mis cosas, vuelvo, la abro, no tengo más andú. O sea, todo lo que había hecho antes ya es como una imagen. Ahí sí es que es como el Photoshop. Si yo edité, grabé, cerré, después cuando vuelvo, no puedo volver atrás. Así, podré prender y apagar layers y qué sé yo, pero no puedo volver atrás. ¿Sí? Entonces, el undo, hay cosas que son undoables, como se dice en inglés, y hay otras que no son deshacibles, sería en castellano. Pero sí graben las versiones. Eso, please, tengan 20 sillas, después las tiran a todas, se quedan con la última, pero en la silla no importa tanto, ¿no? Pero en la escena de interior, en TP final, en los planetas, si se mandaron una, no saben en qué momento, pueden volver a un estadio anterior y ahorrarse 3 horas de laburo, porque no vuelven a más o menos como estaban las cosas. Mi consejo siempre va a ser ese de, yo grabé una escena, la dejé grabada, hoy me siento a laburar en la escena, la abro y apenas la abro ya genero la nueva. Voy grabando sobre la nueva y al fin del día, chao, la dejé ahí. Al día siguiente, otra vez, la abro, grabo una nueva, laburo sobre la nueva y siempre tengo la del día anterior o incluso la del horario anterior. Es sano ir grabando versiones. Ok, seguimos. Así es. Como decía Juan, la manera más fácil y rápida de deshacer una acción, la última es Control Z, como la mayoría de los programas. Lo que tiene Blender es que tiene una cantidad limitada de Control Z, creo que puedes apretar, volver atrás 50 pasos más o menos. Es configurable, pero ocupa mucho. Eso es configurable, pasos. Sí, pero si ya tenés que volver 50 pasos atrás en algo, a veces es mejor borrarlo y volver a empezar. Es algo demasiado importante, o como dijo Juan, ir guardando distintas veces el archivo para poder volver atrás sin necesidad de apretar 500 veces Control Z. También está la opción de, por ejemplo, si yo apito la G para mover un objeto y quiero deshacer la acción en vez de colocarlo y apretar Control Z, lo que puedo hacer es apretar clic derecho y eso me va a cancelar la acción que yo haya seleccionado hacer. Pasa lo mismo con escalar, rotar y un montón de las acciones básicas que tiene Blender al momento de mover o transformar un objeto. Ahora, bien, vamos a empezar a darle forma a la silla. Yo si aprieto la tecla N, por ejemplo, puedo ver las dimensiones del objeto. Voy a ver que este cubo tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros. Y después tenemos lo que es la escala, que sería más o menos un... ¿Vieron cuando compran un modelo de escala que dice modelo 16.1, 1.1, etcétera? Bueno, sería más o menos las dimensiones, entre comillas, reales de lo que va a abarcar el objeto. Acá vamos a ver que tiene 2 metros las dimensiones, o sea, el tamaño, 2 metros acá, 2 metros, 2 metros, y la escala 1 en 1. Así que nosotros vamos a achicarlo, más o menos para que tenga una medida lo más cercana a lo real posible. Vamos a hacerlo de 70 centímetros el asiento, porque creo que es un poco mucho, vamos a hacerlo más chico, unos 60 centímetros. Yo, por ejemplo, si achico y mantengo apretada la tecla Shift, puedo hacer la acción que esté realizando con mayor precisión, por si quiero meter alguna medida más exacta, así, por ejemplo, hasta los 40 centímetros, por ejemplo. Y vamos a ver que la escala se modifica hasta una escala 0.2. Algo muy importante al momento de trabajar en Blender es mantener las escalas. Siempre que las escalas estén en 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque hay determinados modificadores que se ven afectados por esto y se ven mal si no tenemos la escala adecuada. Aparte, para que todos los objetos en una escena tengan relatividad en las dimensiones y no queden desproporcionados unos con otros. Entonces ahora yo voy a achicar sobre el eje Z para que quede más plano. Y apretando la tecla Control A, me va a aparecer el panel de Apply y voy a aplicar la escala. Acá ven que la escala queda en 1.1.1, que es la medida que nosotros vamos a querer siempre que figure
Ahora bien, vamos a nombrar este cubo, vamos a ponerle asiento, le hacemos doble clic, vamos a poder editar el nombre y le ponemos asiento o el nombre que ustedes quieran ponerle, pero siempre es bueno tener un nombre que nos ayude a identificarlo en la escena. Para trabajar podemos movernos así, desplazándonos, rotando la cámara, o si no también tenemos con la tecla Control Alt Q, que nos va a dividir la pantalla en cuatro. Para achicar y agrandar tenemos la tecla S, que es para escalar. Y si por ejemplo apretamos la S y después alguno de los botones de los ejes, como son el Z, el X y el Y, nos va a permitir agrandar o achicar sobre ese eje. Bueno, a ver que se resalta el eje sobre el cual estamos trabajando. Y nos permite estirarlo en una dirección exacta. Y como les decía, podemos trabajar también con la vista así dividida en cuatro. Tenemos la vista libre, tenemos una vista sobre el eje X, una vista sobre el eje Y y una vista sobre el eje de arriba, que es el eje Z. Esto nos va a ayudar, más que nada a ustedes al principio, a poder mover un objeto y no sentirse tan desorientados, ya que van a poder ver bien cómo se va desplazando en cada uno de los ejes. Vamos a subir un poco esto. Yo lo voy a subir sobre el eje Z. Más o menos. Ahí van a ver, bueno, en la vista libre se ve cómo se sube. Acá no, porque está visto desde arriba. Y en las vistas de los costados podemos ver la misma, porque, bueno, es un cubo y no hay mucho que ver. Ahora vamos a agregar. Podemos, para hacer las patas hay muchos pasos, no hay una manera directa de hacer las cosas, siempre hay distintos métodos para hacer lo mismo. Pero bueno, en este caso para hacer las patas vamos a agregar otro cubo, vamos a achicarlo porque es de 2 metros, como recordamos antes, y le vamos a dar más o menos un tamaño que nos parezca adecuado y lo vamos a ubicar en uno de los vértices del cubo desde abajo, ahí, y lo vamos a escalar sobre Z ahí, para que llegue a lo que nosotros vamos a usar como piso, que es el eje, el punto cero del eje Z. Ahí está. Y nos va a servir ahí para poder orientarnos y tenerlo como base de referencia. Hacemos lo mismo que antes, aplicamos escala, control A. Y ahora, para hacer esto, puedo también de vuelta volver a crear un cubo, darle forma, ubicarlo, o si no, también lo que podemos hacer es aplicar Shift D, esto nos va a duplicar el objeto, lo voy a desplazar sobre el eje X y lo voy a colocar. Ahora van a ver que me quedó cubo 1, cubo 2, los voy a seleccionar los dos con la tecla Shift y el clic. Voy a hacer de vuelta el mismo paso, Shift D, van a ver que cuando aprieto Shift D de duplicar, automáticamente los objetos que se duplican quedan fijados en el puntero. Tengan en cuenta esto porque a veces apretamos Shift D y puede pasar que apretemos clic derecho para cancelar y nos va a cancelar el mover los objetos, no el duplicarlos. Entonces van a quedar superpuestos. Como ven acá en el outliner se ve que hay cubo 2 y 3. Pero acá a simple vista no se ven porque están superpuestos. Entonces vamos a movernos ahora sobre el eje Y. Y los vamos a dejar más o menos ahí. Esto, si miramos acá con la tecla N, vamos a ver que ya tienen todos la escala, porque son todos objetos copiados uno de otro. Para trabajar en Blender, tenemos distintas maneras para poder ver esto y no perdernos. Yo, por ejemplo, estamos trabajando en la vista sólida ahora, que es la vista por defecto, la que les recomiendo que usen al momento de trabajar, más que nada si estamos trabajando con materiales sin textura. Y acá tenemos también el botón de X-Ray, el botón que es el botón para verlo en modo wireframe. Wireframe es el modo así, el que nos permite ver el cableado, o sea, lo que serían los lados. Nos va a permitir para poder ver así con transparencia el objeto, o si no, simplemente nos dejamos en la vista sólida y apretamos el modo rayos X, que nos permite ver a través, y así podemos ver también los objetos que se encuentran por debajo o por detrás de los objetos. Alt Z pueden acceder a la vista de rayos X sin ningún problema.
Lo de los comandos, a la larga lo van a ir aprendiendo, son un montón. Sí, igual les vamos a pasar la hojita del PDF con... Sí, con todos los comandos que vamos usando. Igualmente, siempre todo comando tiene su botón en pantalla, en la mayoría de los casos. Sí, mayormente, sí. Sí. Y ahora para hacer el respaldo, como hacer lo mismo que hicimos acá, podemos Shift D, duplicar para arriba, eje Z, ahí siempre tengamos en cuenta dejar un poco el objeto dentro del otro. ¿Por qué? Porque si yo dejo ese espacio, al momento de hacer un render, se va a ver sombra, se va a ver luz, o lo que sea, en este espacio, entonces siempre podemos dejarlo ahí. Un poquitito, sí. Siempre un poquito ahí. Sí. Y mientras Agus sigue, no hay una sola manera de hacer las cosas en 3D. Hay mil, ¿no? Por ejemplo, bien podríamos estirar las patas de abajo y que sigan derecho para arriba, y estaría bien también. Tenemos que aplicar la escala, pero estaría perfecto hacerlo exacto, estirando las patitas, ¿no? Y con la vista en quad. Ah, mira, está volando. Ahí el quad, la silla. Y lo mismo pasa con el piso. Eso que dice Agus, que esté justo un pelín arriba del piso no está bueno por las sombras y un montón de cuestiones. Siempre que esté chiquitito más abajo ya funciona mejor. Bien. No solo también podemos estirarlo, podemos duplicarlo, hay modificadores que también vamos a ir viendo, nos permiten espejar objetos, sí. Duplicarlos en manera uno seguido del otro. Bueno, ahí eso lo vamos a ir viendo ahora también. Como también sí. Si yo, por ejemplo, trabajo sobre el mismo un solo cubo, podría ir al modo de edición, lo cual me permite ya empezar a modificarle más profundo de las dimensiones y la estructura del cubo, apretando control R y agregando cortes, vértices al cubo, de manera tanto horizontal como vertical. Por ejemplo, puedo hacerlo así, uno en uno, o si no, si apretó control R, utilizo la rueda del ratón para asignar la cantidad de cortes. Con la S y en el eje Y, en este caso, los voy a achicar. Y si lo muevo con G e I de nuevo, lo puedo colocar donde yo quiera. Y ahí selecciono mediante el 1, el 2, el 3, que es lo que nos va a permitir seleccionar con el 1. El 1 que está arriba de la Q, no el 1 del teclado numérico, porque hacen distintas cosas. Simplemente apretando acá nos va a permitir seleccionar los vértices. Sí. Apretando acá nos va a permitir seleccionar los lados, los bordes, que también lo vamos a hacer con el 2. O si no, apretando acá, o el 3, nos va a permitir seleccionar las caras. Y tanto para entrar y salir como de Edit Mode, es Tab. Eso sí, aclaremos que es la Tab. O si no, yendo acá. Oh, claro, haciendo eso, sí. Claro, esto es más que nada para que vean que hay otra manera también de hacerlo. Yo apreté la tecla E que me permite estirar el cubo. Y por ahí diré haberle agregado así también dos patas más, como haber hecho todo directamente así cortando y... Y haciendo. Y ahora, como ven, control Z, control Z, control Z. Y llegó al límite. Lo vamos a dejar así. Pues ahí más o menos ya tenemos nuestra silla. Puedo agregar también. Y ahora tendríamos que aplicarle la escala, que es una de las cosas importantes, porque vamos a ver que tiene su temita. Sí, ahora ya está todo en escala. Voy a hacer también un ejemplo. Voy a mostrar las dos maneras. Si yo, por ejemplo, tuviese, vamos a hacerlo con las patas, así se ve la diferencia. Tengo una pata sin escala y tengo las patas con escala. Yo ahora, por ejemplo, tengo esto y le quiero agregar una pequeña suavidad porque lo veo muy cuadrado. Quiero agregar unos vértices. Porque se ve muy cuadrado y quiero darle un poco más de orgánico al objeto. Entonces yo voy a tirar un poco bisel. Sí, voy a agregar un bevel o un bisel en español. Entonces voy a seleccionar los lados que quiero seleccionar. Voy a apretar así, puedo hacer uno por uno.
Como ven, yo vengo al modo edición y voy al modo edición de cada uno de los objetos de la escena. En este caso son las patas. No es que se me va a modificar todo. Voy a aplicar el modo X-Ray. Voy a seleccionar estos cuatro lados. Ahora con la tecla Control y V larga, voy a agregar el bisel, el bevel, para agregarlo, para hacerlo más redondo. Esto lo que hace, nos va a agregar cortes, en este caso va a ser en los bordes. Con la rueda puedo ir desplazándolos, agregándole y moviendo el ratón, el mouse, como quieran llamarle. Lo agrandamos o lo achicamos. Tengan en cuenta siempre cuando utilicen este tipo de herramientas que corren el riesgo de que se crucen los vértices como pasa ahí y no. Siempre tratemos de evitar que pasen esas cosas raras, que igualmente es muy normal al principio. Entonces yo más o menos lo voy a agregar ahí, como es una silla. Es algo sencillo, no voy a excederme en la cantidad de cortes que le voy a agregar, porque cuanto mayor cantidad de vértices, más complejo el objeto, y cuanto más complejo, más rendimiento de la compu, y cuanto más rendimiento de la compu, más lento les va a andar. En el caso que estemos trabajando, ¿no?, en una escena muy compleja, o en un objeto sencillo que no es necesario que tenga un millón de vértices, sino que en este caso lo vamos a mantener así, sencillo. Y Agus, mientras mostrás la silla, discúlpame, pero yo sigo pateando cosas, voy a apagar y vuelvo. O sea, digo, dale, voy a apagar la compu, vuelvo a prender todo y vos seguís mostrando acá. Sí. Dale, ahí salgo y ya vuelvo en un toque cuando reinicie todo de nuevo. Dale. Perfecto. Bueno, a ver si lo vemos desde abajo, vamos a poder bien. Selecciono los lados y aprieto. Hacer el bevel. Van a ver, lo vamos a poder ver mejor acá. Esta es la que tiene la escala y esta es la que no. Yo, si por ejemplo le aprieto bevel a todo el objeto, tanto los lados de arriba como los de los costados, van a ver que se aplica de manera regular, todo parejo del mismo lado, tanto de arriba como de los lados. En cambio, si lo hago acá, si yo selecciono todo, voy al modo edición, aprieto la tecla A para seleccionar en este caso todos los bordes, como tengo acá seleccionado, aprieto Control B, van a ver que el bevel se aplica distinto, se aplica mucho más acá, que es el sobre el lado que yo escalé, y acá se aplica muy de manera angosta porque lo angosté mucho al cubo que yo tenía. Es decir, selecciono los dos y aprieto Shift. Podemos ver las diferencias que hay entre un objeto que tiene la escala aplicada en 1-1-1 y un objeto que yo lo deformé y no le apliqué la escala y quedó en menos 0, algo. Por eso es importante aplicar la escala para poder trabajar y que los objetos queden de manera correcta. Vamos a borrar esto porque ya no nos sirve. Vamos a volver a ubicar más o menos acá la pata de la silla. Le damos Shade Smooth. Nuestras cuatro patas. Como ven, yo acá le apliqué el bevel también en la base, por eso quedo con quads. Me gusta más esta figura, así que esta la voy a borrar y voy a duplicar esta. Tengo los atajos de teclado del esto sí, con respecto al teclado numérico. Si yo, por ejemplo, aprieto el 1, me puedo mover de un lado al otro, el 7, el 9, el 3, me van a ir rotando. Y si no, el 4 también me puede mover así, el 6 para otro lado, el 4, el 8 y el 2. Con el 5 puedo ir a la vista ortográfica, que es esta medio rara que a mí no me gusta para nada. Con el 5 volvemos. Supongamos que yo estoy trabajando con esta pata y no sé, la muevo, que lo que tiene Blender encima es que si yo desplazo mucho para un lado, el puntero vuelve al lado opuesto y seguís desplazando. La hago clic y la pierdo. Esto es lo importante de ponerle los nombres, porque yo sé que, bueno, acá son cuatro pequeños objetos que tengo, entonces es fácil encontrarlos en los Blender. Pero bueno, supongamos que son muchísimos más, por eso está bueno tener los nombres. Pero perdí la pata y no sé dónde está
Entonces yo puedo venir acá, hacerle clic, apretar el punto del teclado numérico y me va a desplazar exactamente hacia donde está el objeto. Del mismo modo que si aprieto Control C, Shift C, ahí está, me va a centrar la cámara junto con todos los objetos que están en la escena. Yo, si, ven, si estoy acá, quiero que ver todos mis objetos de la escena, apto Shift C y me va a mover la cámara para que todos los objetos sean visibles en el viewport. Vamos a deshacer esto. Tiré para cualquier lado. Estamos ahí. Shift D. Movemos sobre el I. Ahí. Hacemos lo mismo con este. Podemos seleccionar ambos objetos, apretar Tab, seleccionar todos sus bordes. Le aplico level, control B. Ahí, vuelvo al modo objeto, shade smooth, ahí está. Ahí ya más o menos tengo las cuatro patas suavizadas con el bevel, que es mejor que así, todo cuadrado, feo. Vamos al modo edición. Ahora bien, yo acá le agregué estos cortes. Vamos a borrar el cubo y poner uno nuevo porque... Al momento de apretar bevel, puedo seleccionar individualmente cada uno, pero bueno, vamos a hacerlo así. Es una tija muy fea, pero bueno. Ustedes cuando estén haciendo esto, no hace falta que hagan la silla exactamente igual. Pueden usar alguna silla de referencia que tengan en su casa, buscarse alguna silla en internet si quieren, y usarla como referencia. Pero no hace falta que sea la típica silla. Pueden ser más libres al momento de trabajar. Y le voy a aplicar el también a esto. Apliqué la escala. Y ahí, desplazo el mouse. Y listo. Shade Smooth. Y ahí está. Más o menos tenemos las cuatro patas, el del respaldo. Podemos agregarle otro cubo más acá. Para que un respaldo. Podemos agregarle acá al costado también otro, más cubos inclusive. Para que tenga las varillas que sostienen a las patas y no se desarme toda la silla. Y lo que voy a hacer ahora, voy a unir estos objetos. Tengo control J. Me unió estos cuatro en todo un objeto. Yo los voy a poner patas a esto. Se lo pongo en asiento. Podría unir todo en uno, pero lo voy a dejar así directamente. Entonces yo ahora tengo estos cuatro objetos juntos. Con control J lo hice. Y los muevo todos ahí, como una única estructura. Esto ahora pasó a ser no cuatro objetos por separado, sino un objeto. Y esto otro. O sea, malla, no objetos propiamente dicho, pero bueno. Es una malla y este es de otro. Ahora vamos a agregar otro cubo más, porque del cubo se puede hacer cualquier cosa. Ya les digo, pueden hacer hasta una figura humana con un cubo, partiendo de un cubo. Así que... Vamos a ver una forma más plana, vamos a un pequeño almohadón, así más o menos, así ya no es tan incómoda. Está toda desproporcionada la mesilla, como verán. Ustedes pueden ser un poquito más prolijos con eso. Ya en mi casa no saben si son lindas. Ahí, listo. Vamos a ir ahí. Y lo que le voy a agregar ahora es... Vamos a empezar a ver un poquito lo que es los modificadores. Yo voy a buscar acá dentro de la llavecita inglesa. Acá dentro de lo que es Blender vamos a tener toda lo que es la configuración propiamente dicha de la escena, lo que es el render, lo que es donde se guarda el archivo, los materiales, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir acá a la pestaña Modifiers. Vamos a apretar Add Modifier y acá vamos a tener una pestaña que esto... Creo que en la versión 4.1 está distribuido distinto, pero están los mismos modificadores. Para los que se bajaron en la 4.1, se ven directamente todos juntos. No me acuerdo si estaban así ya divididos. Pero bueno, ahora tenemos distintos modificadores que nos van a poder permitir, como dice la palabra, modificar el objeto. Y vamos a buscar o apretar directamente lo que vamos a buscar. Y vamos a buscar un Subdivision Surface. Nos va a aparecer acá. Le hacemos clic. Ahí está. Está bien, vamos a ver que el cubo se modifica así,
Esto sigue siendo un cubo, si vamos al modo edición, vamos a ver que el cubo sigue existiendo, pero tenemos el modificador acá, que es lo que lo está, como bien dice la palabra, modificando. Podemos desactivarlo de la visualización o no, pero esto va a significar que igualmente va a estar acá. ¿Qué hace este modificador? Bueno, nos va a ir agregando distintos niveles de subdivisión por cada una de las caras. Como vemos acá a la derecha, tenemos Levels Viewport, está en 1, lo cual significa que nos ahí va a agregar un nivel... Sí, ahí te escuché. Me conecto. Y Lourdes ahí dice si tenemos un snap to grid, supongo que será snap to grid, perdón, para alinear las patas automáticamente o que salte a la grilla, que sería el snap to grid en Photoshop. Al tener la grilla, podemos, creo que era el de acá, el imancito, si no me equivoco, snap grid, creo que así era, te lo va moviendo en base a la que es la grilla. Y va saltando de cuadrito en cuadrito, de medio cuadrito en medio cuadrito, depende de la resolución. Activamos el imán y en base a qué queremos que se vaya alineando. Yo lo tiré a ojo, pero sí, podemos ir moviéndolo en base a la grilla tranquilamente. Sí, lo activamos ahí y si aprieto la G van a ver que se va a ir moviendo más escalonado para que uno pueda ser más preciso al momento de ubicar el objeto. Y lo desactivas de vuelta apretando ahí el imancito y podemos volver a mover con normalidad. Perfecto. Ahora, como le decía, bueno, esto lo que nos agrega son los niveles de subdivisión. El Subdivision Surface es un modificador que vamos a usar muchísimo, así que familiarícense. Sí, lo que sí tienen que tener cuidado. NURBS. Sí. Lo que tienen que tener. Ah, ahí está. No me salió una palabra, Juan. Cuando no es quad y tiene muchísimos más vértices. Es. Cuando una cara tiene más de 4 vértices, ¿tienes? ¿Un polígono? No, sí, cuando pues está explicando que es mejor trabajar en quads, que es lo correcto, que queremos evitar esas formas raras que se forman a veces. Claro, técnicamente, o sea, más de 4, es N-gon, o sea, N-gon. Ahí está, N-gon. Claro, los N-gons. Lo que pasa es que muchos N-gons tienen nombre, como el pentágono, el hexágono. Lo que pasa es que así en adelante, lo que pasa es que acá en 3D podemos tener un polígono de 32 caras, entonces no existe el 32. Cara. Por eso le decimos N-gon, o sea, polígono de caras N. O sea. Ahí está, N-gon, ahí está. Tenemos que evitar esas formas raras en lo posible, siempre tratar de trabajar con quads o triángulos en su mayoría, porque eso afecta después nuestra malla y nuestro rendering. Son nuestros enemigos. Acá los evitamos a toda costa. Sí, sí. Y los no planares también son el mal venido a la Tierra. A la Tierra virtual, pero a la Tierra al final. Ay, me olvidé el cable del celular. Allá ven. Me quedo sin acá, batería. Bueno, tenemos dentro de lo que es el Subdivision Surface, los Levels Viewport está en 1 por defecto. Esto significa que me agrega un corte sobre cada una de sus caras. Ven, uno horizontal, otro acá, otro ahí, que como acá son pocos vértices, se ve claramente la estructura del objeto. Y le vamos a agregar un par más. Acá siempre tratemos esto, ya les dije, tengan en cuenta mayor vértices, mayor rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, en ningún objeto les voy a recomendar que pongan 10, por ejemplo, nunca, porque es esforzar muchísimo el programa y a la computadora y es completamente innecesario. Yo como mucho lo subo hasta 4, depende qué tanto quiero que se subdivide el objeto, ven, acá, si lo voy subiendo, como son pocos vértices lo que tengo en la escena, puedo seguir subiendo bolos, llevando la tenacidad al límite, pero bueno, eviten poner niveles muy altos, 6, 5 como muchísimo, porque cuando estén trabajando en una escena más amplia se van a dar cuenta cómo todo se ralentiza o incluso se les puede tranquilamente llegar a crashear el programa. Sí, cuelga. Y para hacer el almohadoncito y después la cama, que hoy no vamos a llegar, pero es el mismo principio, es esto de redondear que estaba mostrando Agus. Depende de qué forma quiero redondear yo. Entonces, por ejemplo, si hago una caja como una caja de pizza, como lo naranja que estamos viendo ahí, ¿no? Y a eso le hago un bevel,
Después, cuando haga el NURBS, o sea, el Subdivision Surface, lo va a hacer sobre el redondeado, ¿no? De la caja de pizarra redondeada, y va a quedar más almohadoncito. Porque verán que, o sea, de un cubo intenta hacer una esfera. ¿Se entiende eso? Entonces, de un cuadrado, un círculo y así. Cuando yo quiero que la forma, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer más adelante es un jabón, ¿no? Es una pavada, pero hay que subdividirlo y después de ahí lo redondeamos, por decirlo así, ¿no? Te explico todo muy en sencillo porque es importante que esta primera parte les quede claro. Exacto, ¿no? Agregando loops. ¿Ven que le está agregando loops? Con control R, sí. Agregando loops podemos darle más la forma real. Esto que dice Agustín es cierto, de que ojo con zarparse con los polígonos, etcétera. ¿Sí? Lo que a nosotros por ahora nos importa es, ven que hay un subdivision, dice Levels Viewport, y lo que debería decir abajo sería Levels Render, pero bueno, el render es algo que no vamos a ver todavía. Y que le estamos diciendo que en el viewport, que lo que nosotros queremos ver en pantalla, que tenga dos niveles de subdivisión. Le podemos poner uno, porque la verdad que el que sí importa, después, más adelante, el trabajo final, digamos, que uno hace en el 3D, es un render. Entonces, el que va a importar realmente es el que dice render. Ese es el que va a ser. Acá, si nosotros tenemos acá, porque hay una sola silla, ¿no? Pero digo, si tenemos una habitación llena de cosas, por ahí no le pongo subdivisions a todo, o ni siquiera lo enciendo. Total, lo dejo que en el momento del render sí lo haga. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que en subdivision dice Levels Viewport, y le estamos diciendo que nos muestre una sola, como para no gastar memoria en esto que les decía de subdividir y subdividir. Y en el render, que es al final, cuando apretamos F11 y tiramos un render, que todavía no lo hacemos, pero ahí sí le puedo poner 5, 6, bien redondeadito, que quede todo prolijito, todo lindo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esos dos números. El que nos importa ahora y el que nos va a evitar que nos explote la máquina, no con una silla, pero sí con una habitación llena de cosas, es el del viewport. Es lo que estamos viendo ahora en el viewport. El que va a salir después es el render. O sea, el que va al nuestro producto final, que es la foto linda, ¿no?, de todo el laburo que hicimos. Bueno, ese es el otro, el que dice render. Sí, aparte también es a veces innecesario visualmente. Por ejemplo, ahí está en uno y el almohadón se ve bien. Sí. Entonces yo lo puedo subir a dos. Sí, se va a ver un poquito más redondito, más suave. Pero no cambia tanto. Pero sí, sí. A nosotros estéticamente acá no nos está cambiando mucho. Incluso si lo pongo en tres, ya la diferencia es prácticamente nula. Y así sucesivamente. En este caso ya no entonces, tiene sentido. Cuanto menos podamos ponerle, siempre mejor. Yo le voy a poner en dos porque se ve, me parece que se ve más suavizado, más redondo. ¿Les hablaste del smooth, el botón derecho? Sí, a las patas les pusimos Shade Smooth. Incluso también, si yo por ejemplo le pongo Shade Smooth y quiero cancelarlo, le puedo poner clic derecho, Shade Flat, y volvemos al estado previo. Exacto, y el Auto Smooth es que a partir de un ángulo smoothea, a partir de otro no. Y ahí tenemos el ángulo, ¿sí? 30 es poco, por ahí 45, qué sé yo, pero depende, depende del objeto, en verdad. Pero que en determinado ángulo ya no esmute más, está bien. Bueno, ¿sí? Perfecto. Sí. Sí. Y a cerrar con el tema del modificador ya. Tenemos el almohadón, ya sí. Si no quiero modificar más el subdivision surface, yo lo que voy a hacer, esto lo voy a aplicar, esto va a hacer que ya, yo por ejemplo voy a edit, deje de verlo así, sino que yo pase a verlo con la geometría que yo le coloque. Siempre para aplicar un modificador tenemos que estar en el Object Mode, no en el Edit Mode, porque no nos va a dejar. Sí. Entonces, pues, aplicamos, y ahora sí, si aprieto la tecla Tab, voy a ver que me... Sí, sí, quedó ahí un corte. Pero... Muchos cortes. Pero bueno, ven, evitando, ignoren esta raya negra horrible que se formó acá en el medio, como la geometría pasó de ser del cubo que había antes, como ahora se ve así,
con todo el Subdivision Surface, que son todas las subdivisiones que le fue agregando. Y con esto también, si queremos, podemos ir trabajando para ir dándole más forma. Yo puedo agarrar esto y bajarlo un poco, si quiero. Y ven, tengo como unos botoncitos. Claro, después ahí le ponemos botoncitos. Sí, podemos agregar otro cubo y hacer una forma redondita también y poner botones. Claro, o un USB y lo aplastamos. Claro, o una esfera también. Por eso les digo, siéntanse libres de hacer la silla que a ustedes les guste más. Sí. No hace falta que hagan exactamente la misma. No, no, para nada. Bueno, cerramos con una parte que es importantísima, que es ponerles nombres a las cosas, ¿no? Ahí, bueno, tiene asiento, tiene patas, nos falta el almohadón, y le tendríamos que poner un shader, que ya veremos lo que es, pero, digamos, el almohadón, podríamos decir, es de tela, la silla es de madera, entonces le vamos a poner nombres a las cosas, porque por más de que el asiento sea de madera y las patas de madera, a nosotros nos sirve mucho poner madera, patas o patas solamente, asiento. ¿Por qué? Porque después, con esto de las escalas que veíamos, pero también las direcciones, si nos fijamos, las patas son verticales y el asiento es horizontal. Entonces, a la hora después de hacer los shaders, es mejor tenerlos separados, por más de que sean de madera los dos, ¿sí? E incluso, por eso decíamos lo de aplicar las modificaciones. ¿Por qué? Porque si yo después le pongo una madera a las patas, las de adelante van a quedar como esa textura aplastada y las de atrás van a quedar con la misma textura estirada. En cambio, cuando le pongo apply, se las va a poner a todas las patas por igual porque todas van a estar en la misma escala, ¿sí? Entonces ahora les vamos a nomenclar la superficie, o sea, le vamos a decir acá vamos a poner después más adelante un shader, ¿no? De esto que decíamos, de este sombreado, esta forma vieja de llamarlo así, pero le vamos a poner una textura, una imagen, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que ahora nos va a mostrar cómo hacerlo. Exacto. Primero, vamos a pasar de vista, vamos a pasar de la vista sólida a la vista de material, para que nosotros al momento de aplicarle un material lo podamos ver acá en pantalla, porque si no lo vamos a seguir viendo todo gris. Cuando cargue. Sí, sí, sí. Y a esto le vamos a poner un color random, para que nosotros diferenciemos que es un shader distinto, ¿sí? Para que sepamos, acá en la silla es fácil, se entiende, porque hay pocas cosas, pero imagínense un auto. Sí, entonces yo necesito que le voy a poner un color a lo que sea, no sé, cromo, otro color a lo que sea vidrio, otro color a la puerta y así, para poder identificar. Después, cuando estamos haciendo las texturas, podemos ver fácilmente dónde nos falta. Si tenemos todo gris, en un momento no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo si hacemos un objeto bastante complejo. Bien. Ahora, yo paso a la vista en materiales, lo veo todo blanco, nada tiene material. Si nosotros acá, en lo que es la pestaña de la derecha, vamos a este objeto, este botón rojito acá, va a la pestaña materiales, vamos a ver que el objeto no tiene material, entonces vamos a seleccionarlo. En este caso vamos a empezar con las patas, las tengo acá seleccionadas también en el outliner, y optamos New. Entonces esto lo que nos va a hacer, nos va a crear un material para la pata, nosotros, está muy lento esto, no debería. Igual también es porque tengo el Skype, estoy compartiendo. Sí, igual yo todavía la bajé, pero no me puse a hacer algo en la 421. Para mí la 420 me andaba re lento. No, yo estoy terminando con cosas pasada de la 41 que tenía pendientes que terminar, entonces a fondo también te quedaste claro. Sí, sí. Bien, y ahí le elegimos un color. Claro, vamos acá a Base Color. Apretamos ahí y le ponemos el color que más nos guste. Vamos a tratar de que sea un marroncito, no muy feo. Ahí, más o menos. Más o menos. La cosa es que se diferencien las partes entre sí. Ese sería el. Y ponerle un nombre coherente. Acá, vamos a hacer lo mismo. Material 001, vamos a poner madera patas. Claro. Ahí, e incluso vamos a hacer lo mismo también con esto. Seleccionamos, ponemos nuevo. Ahí me lo creo muchísimo más rápido. Sí,
Sí, para mí eso es lo que carga algo, pero hay que ver qué es ese caché que carga al principio, es raro. Vamos a dejarlo un marrón más claro para que esté diferente. Materia, madera, asiento. Entonces nosotros vamos a tener las patas con un material, esto con otro material. Yo incluso si aprieto acá, voy a ver todos los materiales que tengo en mi escena y puedo seleccionarlos y cambiarlos así directamente. Y esto vamos a ponerle otro color, otro color celeste. Ahí, y le ponemos tela asiento. Incluso también para los que se descargaron Blender Kit, que igual deberían ser todos, pero bueno, tenemos el Blender Kit en este caso, que si vamos a Find Materials y buscamos cualquier material, en este caso buscamos Wood. Sí, Wood. Dime si buscamos en inglés, no van a aparecer más opciones que en español. Ahí tenemos opciones de madera. Sí. Entonces lo que podemos hacer acá es, vamos a las que no tienen el candado, que son las gratuitas, vamos a darle cualquiera total. Lo mismo, agarramos, arrastramos, podemos soltar, vemos que está la esfera, tiene un palito, una línea blanca alrededor de la esfera, que es donde me está apuntando que yo voy a aplicar el material. Entonces yo voy a hacer así, y me voy a aplicar el material este de madera a las patas. Y esto es lo que le decía a Juan, que si yo lo hubiese aplicado sobre el asiento... Eso ya lo vamos a ver, claro, eso estirado. Es lo que vamos a ver más adelante. Sí, pero sí, bueno, sí. Estos materiales se pueden ajustar también, pero es para que también vean una manera rápida de aplicar materiales. Sí, cuando veamos shading, vamos a ver esto de darlos vuelta. Estirarlos, acomodarlos. Imprimirlos, estirarlos, claro. Sí. Entonces, perfecto. Bueno, yo tengo mi silla ahora. Podemos activar si quieren el conteo de estadísticas acá para ver la cantidad de objetos que hay. Le voy a decir: tengo tres objetos, que son las patas, el asiento y el almohadón. La cantidad de vértices totales de la escena, 1474. La cantidad de bordes, la cantidad de caras y la cantidad de triángulos, que es la cantidad de caras por dos, porque las divide por dos. Ahora que tenemos nuestra silla y todo muy bonita, vamos a agarrar acá en Windows, vamos a grabar pantalla, save screenshot. La guardamos donde ustedes quieran guardarla. Le ponen el nombre silla. Y así sacamos, si pueden, saquen una vista con el material. Y un quad. Una vista del wireframe, de ser posible. Así en quad para poder nosotros ver bien también la estructura de la silla. Claro. Si quieren, saquen una en sólida. Exacto. Y material. Entonces, una vez que sacamos las capturas de pantalla, para que las puedan también ir compartiendo el paso a paso en Facebook, si quieren. Importantísimo es no hacer una silla nada más. No. Claro. Lo que pueden hacer con estas herramientas. Y queda a que chusme más o menos también lo que hizo otra gente en el grupo de Facebook de Cuatris anteriores. Una mesita de luz, una mesita de arrastón, un escritorio para una computadora, lo que sea. Tengan especial cuidado con los espesores, ¿sí? O sea, vayan a la silla de madera que tienen en la casa y agarren con los deditos la tabla y fíjense que no es un tablón de obra, sino que es una cosita que tiene un centímetro, como mucho, una madera gruesa tiene un centímetro, ¿sí? Entonces, fíjense eso de en las mesas, en las sillas, en todo eso, de empezar a observar la escala. No digo hacerlo midiendo, no digo eso, pero si van a hacer una compu, una laptop, no hagan un sándwich así, sino que es una laptop definita, ¿sí? Claro, tratar de aprovechemos que podemos ver y hacer las medidas lo más reales posibles. Una biblioteca, una estantería, una vitrina, o sea, empiezan a hacer cosas que después les van a servir más adelante para los otros TPs que vienen, ¿no? Y además, digo, esto no es necesariamente realista. O sea, yo puedo hacer una onda videojuego low poly, puedo hacer una onda cuarto infantil, o sea, puedo pensar en otra estética, pero es eso, es tener en cuenta el fin que va a tener esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la utilidad? Bueno, nos super pasamos, pero
Sí. Tenemos una silla. Y guarden el proyecto. Sí, y guarden save incremental sería en este caso. Va, no incremental porque no existe el anterior, pero siempre graben, acuérdense de save incremental. Sí. O sea, no sí, hay. Te ponen el nombre silla. Hacen silla, silla 1, claro, silla B1. Sí, igual pueden ir. Claro. Y después, claro, hacen el incremental cada vez que. Sí, se van guardando distintas versiones. Como sí. Por ejemplo, yo acá que tengo 3 versiones del mismo archivo. Claro. Y esa es una de las tantas maneras. Espectacular. Para hacer la silla. Ah, cuando te fuiste, Juan, se dejó de grabar ahí un par de minutitos que no se grabaron. Pero sí, lo vi. Sabés que yo siempre estuve convencido de que el que se iba, porque muchas veces otra gente empezó a grabar y se fueron y quedó grabando, o por ahí dejaron el Skype abierto, la verdad que, o no, es no, nuevo. Se ve que se cortó, yo igual puse a grabar. Cuando yo salí, sí, sí, lo estaba viendo. Sí. Igual después, ahora en la semana con Juan les vamos a pasar un video bien de que también, no solo van a tener la clase para hacerlo, sino que Sí. Vamos a hacer la silla desde cero. Claro, y mostrar eso, cómo hacer una cajonerita y eso. Sí, sí. Entonces, Juan, ¿qué hacen acá? Una silla y. Y tres objetos más, empiecen y ahí Iñaki nos dice que. Iñaki, bueno, ponelo ahora. Eso, exacto, Juan Pascual, perfecto. Ahora, pongan la planilla. Claro, sí, dice que recién se sumó. Bueno, que se sumó más tarde y... intenten, o sea, es empezar a conocer el programa. Entonces, propongan, es un objeto por escena, abren una escena, hacen una mesita de luz, la guardan, abren otra escena, ¿sí? O sea, borran el cubo. Bueno, no sé por qué borrarlo, pero siempre tenemos cierta aversión al cubo ese, pero la verdad que para hacer una silla, para hacer una mesa, viene bien. Bueno. Y por más que vayamos a usar un cubo. No, yo tengo un escape. O sea, abre Blender, borra el cubo. O sea, yo abro y no lo veo. De maneras de destruir el cubo de Blender. Ah, bueno. Sí. Hay forma de que pongas tu propio objeto, sí. Sí. Hay varios canales. Yo hago una silla en un archivo y ya, y como dijo Juan, abren uno nuevo. Uno nuevo. Por un lado. Exacto. Y ahí hacen una mesita de luz, una bandeja de camas, tiro ideas, estanterías, cosas que se puedan hacer así sencillitas con estas herramientas de Hardsurface. Pero bueno, a ver que casi todo, ¿eh? O sea, tenemos para hacer de todo. Una compu, o sea. Hay mil cosas. Cosas chiquitas, ¿sí? Cajitas, libros, piensen, ¿sí? Claro, en Facebook pueden ver imágenes de cuatrimestres anteriores de distintos compañeros y usarlas. Sí. Es lo mismo. Que se inspiraron para hacer. Además, es lo mismo que en bloquear cuando dibujamos. O sea, si nos ponen un objeto que tiene cierta complejidad, como hacer un escáner, pero yo lo puedo simplificar a eso y dibujarlo con un par de cajitas, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, gente, nos fuimos de horario. Ahora sí, retomando. Supongamos que yo tengo este objeto, es una valla, una cerca sencilla, y quiero continuarla a lo largo y hacerla que siga un perímetro o lo que yo pretenda hacer. La manera más práctica, o sea, la más normal que uno se le puede imaginar como primera instancia es, bueno, la voy a duplicar, la voy a mover, y voy a repetir el paso una, otra y otra vez, así hasta que lo requiera mi escena. Pero en cambio Blender acá nos va a brindar un modificador, como todos los demás, nos va a permitir ayudar y hacer más rápido todos estos tipos de procesos. Es el Array Modifier. Nosotros podemos venir acá y buscar directamente Array y lo colocamos. Esto es lo que nos va a hacer. Nos va a ayudar a crear una continuación segmentaria del mismo objeto, o sea, una repetición del objeto que yo tenga seleccionado, el cual le haya aplicado el modificador. En este caso, el objeto era esta parte de la valla y me lo va a repetir según lo que yo tengo acá dentro de lo que es el modificador, un conteo dos veces. Yo puedo esto ir ampliándolo 3, 4, 5, 6 y así infinitas veces. Como verán, es mucho más rápido que ir duplicándolo manualmente
y hacerlo uno por uno. Esto se va a basar para poder hacer esta multiplicación dentro de lo que es el punto de origen, que es el punto naranja que tiene el objeto, va a usarlo como punto de referencia y en base a ahí va a hacer el cálculo para que dentro de los axis, ya sea X, Y y Z, hacer la repetición. Acá, por ejemplo, vemos que está moviéndolo un valor de un metro por el eje X, o sea, de acá, del punto cero, lo va a mover para acá. Un metro. Nosotros, si queremos, lo podemos achicar un poco para que quede justo ahí y cierre y no quede ese espacio ahí en el medio. Y ahí nos quedaría ya más o menos de manera muchísimo más rápida. También podemos hacerlo sobre el eje Y, si queremos moverlo más para adelante o atrás en este caso. O en el eje Z también nos permite hacerlo también. Si queremos hacer una repetición para arriba o para abajo y claro, utilizar distintos valores. Una escalera o algo así. Claro. Uh-huh. Acá lo vamos a dejar en 0, por ejemplo, en Y y Z. Y vamos a dejarlo en X, un valor de 0,97 para que no quede el espacio en medio. Y luego vamos a repetir la cantidad de veces que queramos. Esto también nos va a servir, por ejemplo, del mismo modificador, si yo quiero que siga un segmento, por ejemplo, en este caso, una curva. Justo esta es la curva de Blasier que había mostrado Juan en su presentación, que bueno, ahí están los tensores, como había explicado, que nosotros, como en Illustrator, lo podemos modificar y esto nos va a ayudar a que la curva siga el camino que quiera y sea más larga, más corta, y etc. Acá nosotros vamos a hacer lo mismo también, por ejemplo, vamos a aplicar el modificador Array. Voy a poner el mismo valor acá. Voy a ampliar. Y por ejemplo, si yo quisiera que siga esta curva, esto es algo bastante práctico que les va a poder servir, le voy a aplicar otro modificador, que es el de curva. Voy a seleccionar acá el gotero. Voy a seleccionar la curva que yo agregué y modifiqué. Y van a ver que me va a servir, va a seguir el segmento. Yo acá lo voy a mover. Lo dejo ahí. Y del mismo modo, yo acá, el array va a afectar el objeto de la misma manera que antes, pero siguiendo el segmento de la curva. La curva, que no lo comenté, Shift A, debajo de lo que es mallas, está el segmento de curvas, y arriba de todo, yo tengo más opciones, ustedes vayan a la de arriba, Bezier, la seleccionan y les va a agregar la curva. En caso de que quieran hacer un segmento así, mucho más curvo y no recto. Y como justo comentó Juan también recién, podemos hacer una escalera, por ejemplo. Esto es el empty también que había comentado Juan, que es el null, pero en Blender le dicen empty, que es Shift A. Y tenemos acá los distintos empties que podemos agregar. Yo agregué el plane axis, que es como una crucecita marcando los ejes. Y también acá lo mismo, hacemos un array, pero en vez de hacerlo sobre el factor X, Y o Z, voy a seleccionar el gotero acá en Object Offset, manteniéndolo ahí con la tilde prendida. Voy a seleccionar la curva. Y ahora si yo roto la curva, por ejemplo, voy a poder rotar el objeto, la rotación del array. Y si aumento sobre el eje Z, la voy a poder escalar para arriba. Y podemos así también hacer una escalera, por ejemplo, todo Juan lo había dicho, yo ya lo tenía preparado el ejemplo. Uh-huh. Obviamente ajustando la cantidad de conteo y ahí. Claro. Y esa es la mejor manera de visualizar que el punto S tiene una orientación, ¿no? Y nosotros, en este caso, nos sirve justamente rotar esa orientación del punto S invisible, claro, el empty, y que en este caso nos sirve para hacer la escalera. Es un par de herramientas. Esto claramente se puede hacer de manera manual. Yo puedo agregar el objeto, duplicarlo, rotarlo, subirlo, duplicarlo, rotarlo, subirlo, lo mismo acá. Pero bueno, como verán, Blender tiene herramientas que nos ayudan a automatizar un montón estos procesos, que a la larga van a ver que todo tiempo que podamos ahorrar utilizando modificadores u otras herramientas es tiempo ganado para poder aprovechar en otras cosas que capaz lo requieran más. Y aparte va a facilitar mucho más el trabajo y lo va a hacer de manera mucho más precisa. Este es uno de los tantos modificadores también que vamos a estar usando. Yo les digo, es de los más usados, el Array, tenemos el Subdivision Surface. Y por ejemplo, otro ahora que les voy a mostrar es el Booleano.
El booleano lo que nos va a hacer, nos va a ayudar a crear cortes dentro de un objeto, nos va a hacer espacios cóncavos, creo que podría ser una palabra adecuada para explicarlo. Pero vamos al ejemplo, que siempre con la visualización siempre es lo más útil. Yo tengo este cubo y este otro cubito acá arriba. Como ven, es un cubo normal, no tiene nada raro. Yo lo que quiero hacer, quiero que este cubo corte el espacio que tiene acá adentro y deje el hueco sobre el cubo grande. Y lo explico así coloquialmente para que se entienda. Igual ahora van a ver con el ejemplo, se va a entender muchísimo mejor. Yo voy a seleccionar mi cubo grande, el que quiero que tenga el gap, el espacio, el corte deseado. Voy a modificadores y voy a buscar booleano. Como ya lo había buscado, lo tengo ahí a mano. Voy a seleccionar acá el gotero para seleccionar con qué objeto quiero que tenga interferencia. Voy a seleccionar el cubo. Como verán, así a simple vista parece que no hizo nada. Pero yo, si por ejemplo oculto la visualización de este pequeño cubo, voy a ver que me hizo un espacio ahí dentro de lo que es el cubo más grande. Yo, por ejemplo, voy a activar la visualización acá en el viewport para que se vea solo el cableado. Y ven, yo lo puedo mover todo y voy a generar ese espacio dentro de lo que es el cubo. Lo que tiene el booleano, bueno, estas son formas geométricas muy básicas, son mallas con pocos polígonos, pero sí, el booleano lo que tiene es que en mallas muy complejas, por ejemplo, a mí es lo que me pasa, hace que se me traba un poco la computadora. Es probable que sí pueda pasar también, por ejemplo, sí, si tiene algo de miles de polígonos y que le aplica un booleano, el cálculo va a tener que ser mucho mayor de hacer esto, ¿sí? Y más si lo quieren mover y desplazar. Así que, nada, bueno, estén atentos a eso, lo único. También lo que podemos hacer con el cubo, yo en vez de quitar este cuadrado, yo lo que puedo hacer es que quede solo ese pedazo cuadrado. No solamente cortarlo, sino que quiero que desaparezca el cubo grande y quede solo la unión entre esos dos cubos. Yo acá lo pongo en wireframe para que se vea bien. Exacto. Voy a agregar otro booleano, porque no puedo agregar la cantidad de modificadores que yo quiera. Voy a seleccionar el otro cubo, ¿ven? Ahí lo selecciono. Y pongo intersect. Entonces ahora me desaparece todo el resto y me deja solo la parte en la cual se cruza. Tengan en cuenta que el orden de los modificadores, esto lo vamos a ir viendo, van a poder verlo más que nada con la práctica, el orden en que pongamos los modificadores es muy importante. Porque como verán, yo puse este modificador y hizo que desaparezca el cubo y a su vez tiene interferencia el otro cubo, entonces me quedé sin ninguna parte del cubo. Lo mismo, por ejemplo, lo podemos hacer con otras formas geométricas, como un cilindro. Yo si acá, por ejemplo, agrego un cilindro, y lo hice también, quisiera hacer una interferencia, también podemos hacer exactamente lo mismo. Y ahora voy a explicar el porqué del comentario que hice recién del orden de los modificadores. Yo tengo este cilindro cortando el otro cilindro. Vamos a poner así el wireframe para que lo puedan ver bien. Y supongamos que yo quiero aplicar un bevel para que sea con mayor precisión el corte y tenga mayor detalle. Y a su vez quiero agregar un subdivision surface. Como verán, se ve medio raro, pero también depende mucho de la geometría, obviamente, porque el cilindro tiene formas medio raras, tiene acá los... Claro, eso es lo que siempre decimos, que no queremos los híbridos entre triángulos y quads, no nos queda otra. Y también es que los polígonos sobre los que está cortando son muy largos, entonces si él como que cortás el cilindro en varios pedacitos agregándole, ¿se acuerdan? Con control R las caras. Ya por ahí engancha mejorcito. Sí, acá también, ven, tengo
el cilindro este que corta el otro, y acá me va, ahora cuando aplique el modificador van a poder ver bien cómo la geometría tan, entre comillas, bien que tenía el cilindro original se va a ver completamente afectada. Pero como le decía, del orden de los modificadores, por ejemplo, yo tengo el booleano, que es el primero que afecta a mi cilindro, después viene el bevel y después viene el subdivision surface. Yo si por ejemplo pusiese este por arriba, explota todo. ¿Por qué? Porque primero me va a tomar el subdivision y después el bevel. Yo quiero que en este caso sea al revés, que van a ver que claramente... Y esto va a pasar por más de que hagamos apply scale, que es otra de las cosas que nosotros venimos insistiendo bastante. ¿Sí? Por más de que apliquemos la escala, pues son cilindros estirados y eso roto también lo has estirado, pero aún así el orden de los modificadores es el orden de trabajo, digamos, del programa. Sí, esto lo van a ir viendo. Si ven que hay algo que queda raro, pueden acá siempre con estos puntitos desplazarlo e ir moviéndolo e ir probando, pero sí. Por medio también medio de razonamiento, una vez que conozcan bien los modificadores van a poder ver bien. Exacto, y otra es el truquito también de prenderlos y apagarlos y ver cuál es el que está fallando, ¿no? Que eso claro. También está bueno. Sí, y bueno, después también aplicarlos. Control A, podemos aplicarlos. Esto también tiene que ser en orden de arriba para abajo. O si no, simplemente con la tilde que viene acá, lo podrías aplicar. Apretan acá la flechita y la tilde de apply. Y ahora, si yo pongo el edit, el modo edición, vamos a borrar este y ya no lo necesitamos porque ya lo aplicamos. Van a ver lo que decíamos de la geometría, como la herramienta booleano, bueno, acá también hubo subdivision surface y el bevel, pero como el booleano nos afecta a la geometría, vamos a verlo con el cubo que acá me desapareció. Vamos a borrar este, vamos a dejar este solo. Como acá, este cubo con la geometría de 4 lados, con 4 vértices, 8 lados, 6 lados. Con 4 vértices cada uno, pasa, si yo aplico el modificador, a tener acá, que bueno, acá en este caso, si quisiéramos hacerlo más prolijo, tenemos que vamos a editarlo, porque acá tenemos esta forma rara, que son las formas que nosotros no queremos o que queremos evitar en lo mayor posible. Sería más o menos un vistazo rápido de lo que es el booleano o el array. Tienen acá también infinitos, es una exageración igual. Pero tienen acá muchos modificadores, tenemos el mirror también, esto lo vamos a ir explicando. Pero bueno, más o menos para que se den una idea. Yo igual vi ahí en Facebook, hubo gente que estuvo ahí pispireta y estuvo probando ya algunos. Bien por eso, sigan probando y sigan jugando con los modificadores, que es una manera también muy buena de ir aprendiendo. Bien. Taza. Taza. Esto es lo que nos con los que lo que vendría a ser el próximo TP o uno de los próximos TPs, el modelado de una taza. A ocultarla y vamos a empezar de cero acá. No voy a usar modificadores. Vamos a sacar esto de acá. Voy a usar solamente un cilindro. Voy a apretar Shift A. Voy a ir a Mesh. Voy a ir a cilindro. Me lo puso acá. Voy a ir al punto del mundo acá. Bueno, ahora más o menos voy a ajustarlo a las medidas que yo crea necesarias. Voy a escalarlo, hacerlo más o menos a ojo lo que podría llegar a ser una taza. Tener más o menos una idea. Vamos a dejarlo para ahí, más o menos. Dos. Ahí. Aplicamos la escala, control A o command A para los que usan otro sistema operativo. Y o ponerle una teclita con el botón derecho que está piola también. Vamos a escalarlo un poquito para hacerlo un poco más alargada la taza y no sea tan bajita, aunque si queremos hacer una taza más baja podemos, pero bueno, yo voy a mostrarlo más o menos como la que acabo de hacer recién. Escalo sobre el eje Z, S y después la Z,
como había explicado la otra vez. Y bueno, ahora voy a empezar a darle forma. Nosotros acá lo que vamos a tener, por un lado, los quads acá, que van a seguir todo el diámetro de la taza, y por el otro lado vamos a tener las otras dos puntas de la taza, que tenemos esta forma con múltiples vértices, la cual lo vamos a modificar para que sea preferentemente quads o triángulos. Acá en este caso yo lo que voy a usar primero va a ser la tecla I, I latina, no Y. Me va a hacer un inset. ¿Qué es un inset? Me va a permitir generar una pequeña geometría o una pequeña malla igual a la que yo había seleccionado. En este caso había seleccionado el círculo de la parte inferior de la taza y me permitió escalarla de esta manera. Puedo hacerlo si quisiera también hacerlo acá. Me va a generar un pequeño polígono de cuatro vértices. Voy a hacer de nuevo. Ahí, más o menos. Ahora, voy a seleccionando las caras. Voy a apretar justo acá. En esta parte, voy a apretar con la tecla Alt. Me va a permitir seleccionar todo el perímetro, todo el segmento de caras dentro de el lado que yo seleccioné. Si hubiese hecho acá, por ejemplo, con la tecla Alt, me seleccionaría todo lo que viene a ser ese largo de caras. Pero yo lo voy a hacer ahí. Voy a apretar la G. Darlo un poco para abajo para darle un poco de forma a la base. Esto. Selecciono acá. Voy a agrandarlo un poquito. Pues no me gustó que me quedó tan angosto. Y bien, ahora con esta cara, ¿qué puedo hacer yo para modificarlo? Podemos transformarlo en triángulos, digamos acá en la parte de face, y después ponemos poke face, nos va a generar esta geometría, o si no también lo que podemos hacer para que se vea todo con quads, que sería lo preferente, yo voy a borrar esta cara, la voy a seleccionar, voy a apretar X, voy a seleccionar faces y la voy a borrar, después nuevamente con la tecla Alt, selecciono todo el radio de vértices que yo tengo acá. Voy a caras de nuevo, acá a face. Voy a apretar grid fill. Esto me va a llenar ese espacio que yo tenía ahí seleccionado y me va a generar una geometría con todos quads. En este caso nos va a ayudar porque yo sé ahora, para hacer una malla prolija, agrego un subdivision surface. Van a ver que la parte de abajo se ve bastante bien. En cambio, la de arriba, como tiene esa forma rara, nos va a generar esto. Nosotros igual ahora lo que vamos a hacer la parte de adentro de la taza. Voy a apretar la I de nuevo. Como ven, todavía tengo esta forma y me genera esa geometría que visualmente no nos sirve para nada y se ve fea. Eso es porque no es un quad, no es un triángulo, sino que es un polígono con múltiples vértices. Entonces, y les recordamos que subdivision surface son los NURBS de los que estábamos hablando, ¿no? Son las curvas, los NURBS, sí. Agrego un inset más, uno más, y acá voy a mover para abajo. Como con la vista lateral, voy a poner el X-ray view con Alt-Z, para poder ver bien por adentro de la taza, y lo voy a bajar de nuevo. Voy a desactivar acá el subdivision surface de la visualización. Voy a agregar un inset más. Voy a borrar de nuevo acá adentro. Voy a seleccionar los vértices al espacio que yo dejé sin nada, y voy a hacer de vuelta lo mismo, grid fill. Entonces yo ahora, si activo el subdivision surface, lo voy a ver mucho más prolijo. Lo que puedo hacer es seleccionar acá, agregar un bevel acá, hacer lo mismo del lado interno, ahí, agregar un loop cut con control R y bajarlo más o menos hasta ahí. Damos a Shade Smooth y tenemos la taza sin mango, pero una taza al fin, un lindo vasito, podríamos decir. Ahora, vamos a hacer lo que sería el as, el mango de la taza. Voy a desactivar eso, vamos a volver el shade flat para verlo chato de nuevo. Y lo que voy a hacer, voy a agarrar la vista de arriba
y la voy a girar la taza para que me quede justo paralela a la grilla y poder hacer la taza y que me quede bastante derechita. Ahí. Yo ahora si voy a la vista de costado, voy a tener justo bien derecho uno de las caras de esta taza. Voy a agregar un loop cut, control R, más o menos acá para buscar lo que sería la altura donde quiero que esté el mango de la taza. Y voy a hacer lo mismo del lado de abajo. Control R. Control R. Y más o menos ahí. Ahora voy a seleccionar acá la cara esta. Voy a apretar la tecla 3 del teclado numérico de la derecha para ponerme en el otro vértice. Y ahora con la tecla E voy a hacer un extrude. Yo creo que vi gente que lo estuvo usando en el Facebook. Extrude es, bueno, como había explicado también Juan medio para arriba, es una herramienta que nos va a permitir extruir, como bien dice la palabra, ya sea vértices, caras o lados. Yo en este caso tengo seleccionado caras, simplemente con la tecla E va a ir extruyendo el lado, en este caso que yo tenga seleccionado, si lo he hecho así o así, para ir expandiendo la geometría de la malla de la cual nosotros estamos trabajando. Voy a activar de vuelta el Subdivision Surface. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a rotar, voy a bajarlo ahí. Voy a hacer de vuelta lo mismo. Ahí. Ahí. Incluso puedo ponerme de vuelta en la vista de rasgos X, seleccionar los vértices e ir ajustándolos manualmente, si así quisiera, para ir dándole forma a esto. Voy buscando más o menos lo que a uno le guste más, ¿no? Esto más que nada de preferencia de cada uno. Esto puede ir jugando con las formas y darle la forma que ustedes gusten. Y ahora, bueno, yo podría seguir así manualmente haciendo uno a uno, extrude, extrude, extrude hasta llegar acá. O simplemente podría seleccionar estas dos caras, la que yo tengo acá que estoy extruyendo y donde quiero que termine unida. Con Shift selecciono una, mantengo Control Shift, selecciono la otra y después voy acá a Faces y voy a en Bordes, perdón. Voy a Bridge as Loops. Esto lo que va a hacer, me va a unir los dos bordes en realidad. Y acá voy a poder trabajar con la cantidad de cortes que yo creo que yo quiero que tenga esa unión. Voy a dejar más o menos ahí en 2 para no incrementar la geometría innecesariamente. Y también lo podría girar, pero bueno, en este caso no lo voy a rotar porque me va a romper toda la taza. Incluso puedo agregar un control R para agregar un corte más si quisiera hacerlo manual. Y seguimos dándole la formita ahí a la taza. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer yo va a ser arreglar esto que queda acá dentro de lo que es la taza, porque el Shade Smooth me hace que esta curva sea mayor, el Subdivision Surface hace que esta curva sea muchísimo más pronunciada. Entonces yo voy a agregar un corte acá, voy a bajarlo y voy a hacer lo mismo del lado de arriba, control R y lo muevo para arriba y acá también abajo. Y más o menos tendríamos lo que sería la taza con su asa, con su manguito. Y lo que vamos a hacer para cerrar esto es ponerle un material cualquiera. Le damos a New. Le damos un color medio celeste. Vamos a lo que es la vista de material para previsualizarlo. Y ahí más o menos tenemos lo que sería la taza. Podemos hacer una taza más bajita si quieren, una taza de té con las mismas herramientas, más redondita. Si quisiera, puedo jugar perfecto formas. Y así. ¿Ahí le quedó alguna duda o algo? Igual esto, igual ya saben, queda grabado, así que pueden verlo de nuevo. Sí, 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 bueno, sí, sí. Si quieren preguntarme ahora de algo que haya explicado rápido o lo que sea, pueden hacerlo. ¿Me escucha bien? Sí, Lourdes. No termino de entender el Subdivision Surface. O sea, no entendí para qué lo usaste acá específicamente. Para redondear, porque, ¿ves? Como el que yo mostré con el monito,
O sea, si le subdividís. Paso a compartir, yo hago así, ya vamos pasando a base meshes. Vale. Pero que les pongo, estaba escribiendo acá en el chat. Ahí, les puse un archivito para bajar. Que ahora les puse, vayan bajando esto para tenerlo ahí. Pero ese archivo tiene unas mallas que les voy a compartir. Y vamos a mostrar. Para la chica de Mac, una de las preguntas era esto de control. En este caso sigue siendo control, ¿no? Es esto que hablaba antes. En este caso no es command, sino en Mac también es control R para hacer esto de generar las subdivisiones, ¿no? Detalle nada más. Voy a hacer una escena nueva y voy a hacer Shift A, Mesh. Monkey. Y el subdivision surface lo que hace es subdividir la superficie como lo indica, pero redondea y aplica las curvas, ¿no? Y vamos a ver que queda más redondito. Yo vengo a tengo la monita ahí en low poly, ¿no? A modifiers, acá escribo sub y subdivision surface, y vemos que ahora hay más polígonos, ¿sí? Porque justamente aplicó las curvas. En el caso de la taza es lo mismo, empezó con una taza con bastantes polígonos y para que quede redondeada hizo esto. Y si yo quisiese que quede más suavecito, simplemente hago el smooth. ¿Se acuerdan que decía que una cosa es la geometría y otra cosa es la superficie, este suavizado que se le hace? Si nos fijamos, todavía le falta un poco. Entonces podría tranquilamente incrementarle los niveles de subdivision acá. ¿Sí? Si yo paso esto a polígonos, que es algo que le voy a mostrar ahora en el próximo, ¿sí? Vemos que los polígonos, entre comillas, son curvas, no son NURBS, pero, si yo vengo acá y pongo apply, que ahora lo vamos a ver de nuevo, esto no se preocupen, hay más polígonos. O sea, ahora voy a decir una barbaridad, lo descurvicé, ¿sí? Antes le puse NURBS, lo hice curvas, y ahora le digo, no, pero volvamos de las curvas a los polígonos flat, o sea, los chatos. Otra vez es chato, ¿sí? Y si yo pongo esto así, está suavizado, pero si muestro realmente los polígonos como son, siguen siendo chatitos, ¿ven? Y es más, esto que les decía antes, que se va a ver, sobre todo después cuando hagamos los planetas, vamos a ver que hay planetas que son medio cuadraditos, bueno, porque no tienen el subdivision surface, bien, ¿no? Entonces acá volví a los polígonos. ¿Qué hice? Generé más polígonos, ¿sí? Generé más polígonos. Yo voy a volver atrás, ¿sí? Y si yo entro en modo objeto, tocando tab, simplemente, ¿sí? Hago botón derecho, subdivide, no lo hace en base a las curvas. Ven que acá simplemente tengo igual de cuadrada la forma de antes, ¿no? Porque hace más polígonos, pero sobre la misma geometría. El subdivision sobre las curvas, sobre los NURBS, ¿se entiende? Esa es una de las diferencias importantes, ¿sí? Que no es lo mismo subdivide que el modifier de subdivision surface que usa las NURBS, ¿no? Las curvas estas no uniformes que tienen todo un nombre técnico. Le decimos NURBS. Ahí van a ver que yo les pasé unas mallas base acá en este que dice Base Meshes y son unas que descargué yo. Pero si quieren pueden usar esas o no. Si no quieren usar esas para el otro ejercicio, que es el de la cabeza o lo que quieran hacer, en verdad, van a venir a Sketchfab, ¿no? Y por ejemplo yo puedo poner head base mesh, ¿no? Que quiero un base mesh de una cabeza. Y vamos a buscar las gratis, que tocamos acá donde dice downloadable. Y me pone primero las no gratis y después las gratis. Las gratis son las que tienen este símbolo de descarga y obviamente las otras que tienen precio o tienen un signo pesos que me las mezcla para que yo caiga en el truco ese y que baje la que dice pesos, que no la voy a bajar, pero tienen que buscar estas, las que tienen la bandejita
con la flechita. Y de ahí tienen que elegir un base mesh. Yo descargué esta, les muestro el ejercicio que hice yo, es este, después el video que vamos a subir va a ser con esta. Y acá hay unos cuerpitos, y pueden buscar en verdad cualquier cosa base mesh, ¿sí? Hay manos, gatitos, lo que quieran, ¿sí? Descargar de acá es muy simple, por ejemplo, no sé, esta es gratis, no la voy a usar, no me gustó mucho, ya la había chusmeado, y descargar de acá, desde ya tienen que hacerse una cuenta en Sketchfab, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tenemos esta malla base, ¿sí? Y venimos acá abajo, Download 3D Model, y vamos a ver que es muy común esto de que aparezca el formato FBX, el formato OBJ, OBJ, que es el chiste de OBJ, y el formato Blend, ¿sí? Sí, hay un streamer que cada vez que dice OBJ pone una foto de una oveja que tiene una tonelada de lana encima. Y ahora nosotros podemos bajar, o sea, se pueden bajar los otros formatos, pero es un tema convertirlos y todo. Sobre todo este, que es el que más se va a empezar a usar de ahora, que es el USD. Pero FBX, OBJ o Blender o Blend son los que a nosotros nos convienen. Yo ahí les compartí algunas, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, pues está súper chiquito, pero low poly, male base mesh, bla, bla, bla. En T-Pose, head base, que es head base mesh. Y esta otra que es punto blend, que es otra de las cabezas. Yo voy a usar esta de acá y vamos a ver un poquito de todo esto. Vamos a venir a Blender, import. Y vamos a elegir el formato que queremos importar. En este caso, FBX. Vengo a mi escritorio. Y esta otra, la Source 20, es la que voy a usar yo. Pero pueden usar tanto cualquiera de esas tres que les compartí ahí en ese archivito. O pueden usar la que gusten, ¿no? Otro, ya digo, un pajarito, un gatito, un algo. La idea es aprender las herramientas y no repetir cosas. Bueno, esta gigante, ¿no? Me fijo que es una cabeza que está muy grande. En este caso yo la voy a achicar a ojímetro y voy a hacer una playa así nomás, porque me importa esto. Que Quad View, ¿sí? G de Grab, la coloco ahí en el piso, y ya. Ahí venimos volando a la cabeza y otra vez me paso a otra vista, por eso no acomodé las otras, voy a esculpir desde acá. Normalmente esculpimos en perspectiva. El eje Z está hacia arriba, como podemos ver. X para el costado es el rojo y para atrás, esto acá es importante, y voy a venir a este tab, el que dice Sculpting, y acá en Sculpting voy a seleccionar la cabeza. Cuando nosotros estamos esculpiendo, ¿sí? No estamos en modo edit, ¿sí? Podemos tranquilamente trabajar en modo objeto. Esto realmente es importante, ¿sí? Esto nos ayuda un montón. Ahora, fijémonos algo de lo que les mostraba antes. Yo estoy en modo sculpting, ¿no? Y hago así y veo la cantidad de polígonos que tiene la cabeza tal cual la abrí, ¿no? Si yo no quiero que me confunda esto de que se ve como la parte de atrás, ¿sí? Voy a poner front face, que es que no me muestre lo de atrás, que es este iconito de acá, ¿sí? Que como decíamos recién, es, en el caso de Mac, por ejemplo, ese sí es Option Z, en otro es Alt, y yo hago así, y así
¿no? Y ya no me confunde tanto. Pero prestemos atención nuevamente a la cantidad de polígonos, porque esto es importante. Yo estoy en modo Sculpt, acá podría esculpir, pero vuelvo al layout. Sí, paso otra vez acá, vuelvo a repetir esto. Tengo esta cantidad de polígonos. Si vengo a los modificadores y aplico el subdivision, surface, y le pongo acá más, ven que no pasa nada. Más, 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 menos, menos. No pasa nada. ¿Sí? Esta es una de las cositas que tenemos que entender. ¿Sí? Los modificadores son algo que está flotante. Está, lo hace para mostrárnoslo a nosotros. ¿Sí? Que es como lo que mostraba recién con el monito. Yo agarraba el objeto, lo subdividía a la manera de esto que decíamos, de que si yo toco acá en modo edit, tab, edit, subdivide, me va a hacer de cada uno de estos polígonos 4. O sea, lo va a cortar a la mitad y a la mitad y voy a tener 4 de esos polígonos, ¿sí? A diferencia, ¿sí?, de que si hago esto y lo va a hacer con las curvas, el subdivision surface, ¿no?, con los NURBS. Ahora, veamos qué sucede. ¿Sí? Yo le puse subdivision acá. Bueno, vengo al modo sculpting y tengo la misma cantidad que antes, ¿sí? Vuelvo al layout, ¿sí? Hago apply, vengo a sculpting, ahora tengo más, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando nosotros empezamos a esculpir, estamos esculpiendo en el original. El subdivision es algo que está flotante para nosotros. El subdivision lo va a hacer, ¿sí?, sobre las modificaciones que ya hicimos. La cosa se puede poner lenta en nuestra compu si nosotros estamos con un objeto que a la vez tiene un modificador activo. Otra vez. Vamos de cero, esto es súper importante. Yo tengo esto, que es el monito. Vamos a hacer el monito acá. Y le pongo un subdivision surface. Este es un script que tengo que ya me pone a Susan subdividida, ¿no? Entonces, a Susan real es esta. ¿Sí? Si yo le agrego más, otra vez, ven que no pasa nada. Menos, más, está siempre igual. Porque me está mostrando la original. Esto es flotante. Entonces, si yo pongo apply, ahora sí va a tener los polígonos en base a las curvas esas que le dijimos, ¿no? Pero, ¿sí? Si yo esculpo en esta resolución, ¿sí?, apago esto, pongo shade común, ¿sí? Si yo esculpo en esta resolución, cada vez que yo esculpa, ¿sí?, cada vez que modifique el volumen, va a aplicar el modificador. Entonces estamos haciendo todo un laburo extra innecesario, ¿se entiende? Porque yo le estoy diciendo, bueno, ¿para qué yo voy a mover acá? Ahora vamos a ver cómo esculpir, ¿sí? Pero va a ser el modificador. Y encima no va a quedar bien, lo que se diría bien, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de llegar, como una escultura tradicional, tratar de llegar lo más lejos, ¿sí?, con el grueso, con la menor cantidad de polígonos posible. Darle las formas más generales a todo. Después de eso, ahí sí puedo
prender o aplicar los modificadores o subdividir, aplicar la subdivisión, todo lo que quiera. Pero lo que no me conviene a mí, que hace las cosas lentas, es esto, de que yo estoy trabajando con un modifier prendido, ¿sí? Que no estaba prendido, estaba apagado, prendido, que yo voy a esculpir, ¿sí? Otra vez, sobre esto, que tiene menos polígonos, ¿se entiende? Entonces, esto es súper importante, que yo no haga trabajar innecesariamente a mi GPU, ¿sí? Para que cuando yo trazo, modifica estos polígonos, esto es muy importante que se entienda, estos polígonos, y que después los suaviza, ¿sí? Vamos con la escena que les preparé. Entonces, ya vieron que yo hago FBX, import FBX, etc. Y traigo una cabeza. Esta yo ya la trabajé un poquitito más, pero quería mostrarles algunas herramientas, ¿sí? Entonces, no tengo modificadores, ¿sí? Si yo estoy acá en modo sculpting, tengo ya las herramientas ahí de esculpir, y pongo los polígonos, tengo estos. ¿Sí? Y si saco eso que confunde y dejo solamente el front face, veo la forma y los polígonos que yo tengo ya originalmente. ¿Sí? Entonces, ahora todo lo que yo haga no va a estar aplicándole un modificador. Ahora vamos a ver por qué es tan importante esto. Porque modificamos y tarda más todo. ¿Sí? Vamos a ver algunas de las herramientas. Una de las más sencillas que vamos a usar es la primera de todas, que se llama simplemente draw, o sea, dibujar, ¿no? Para agrandar y achicar el pincel, ¿sí? Simplemente van a presionar, mantener presionada la F y mover el mouse, ¿sí? Yo estoy con la tableta, que es recomendable, ¿sí? El que no tiene va a ver que con mouse cuesta más, pero se puede trabajar igual, ¿sí? Con el lapicito, obviamente, es más cómodo y además uno va haciendo formas, es mucho más dinámico, ¿sí? Cuando estoy trabajando, como decía, yo no quiero nada de esto, ¿sí? Entonces, voy a ver que acá se abre este panel, ¿no? Cuando entro en el modo escultura, elegí este pincelito, y esto por ahí lo tengan cerrado, van a venir acá y van a poner simetría, y vamos a hacer que el mirror, el eje del mirror sea X, ¿sí? El eje del mirror sea X. Entonces, no sé si alcanzan a ver, pero tengo mi pincel acá, y del otro lado tengo un puntito que me dice dónde se está moviendo. Como verán, ahí, no sé si se alcanza a ver por ahí, ese puntito que anda loco por ahí, en verdad es el espejado del otro lado, pues yo quiero trabajar con simetría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo esta, acá un pómulo, ¿no? Entonces, F, mantengo apretada F, achico o agrando, ¿sí? Y hago clic donde quiero, hago clic y ya dejo ese tamaño, ¿no? Y empiezo a esculpir. Poquito, ¿sí? El radius es el tamaño, obviamente, y el strength es la fuerza, ¿sí? En el caso de que tengan Wacom, esto, que es como una especie de lapicito que tira ondas, ¿en qué se me pone eso ahí? Ahí está. Y acá también significa que sea sensible a la presión, ¿sí? En el caso de que trabajen con mouse, no van a tener esto, y por eso digo, es un poco más lento porque hay que volver y modificar el strength. Entonces es mejor ir de a poquito, ¿sí? Lo mismo pueden hacer de acá, si no tocan F, pueden venir acá directamente y trabajar de esta manera. Como decía, ven que ahí voy esculpiendo suave, ¿no? Voy a poquito, pongámosle que estoy haciendo el pómulo acá, que venga a hacer acá este volumen
Bien suave, de a poquito. ¿Esto qué hace por un lado? Bueno, por un lado, como todo proceso de pintura, como en el caso de Photoshop, nos gasta todos los undo. Porque todos los undo en un rato fueron, ¿sí? O sea, ya está, los gastamos todos haciendo tiqui, 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 y ya hicimos los 40 y listo, ¿no? Pero por otro lado, ¿sí? También podemos ir pensando cada vez más en esto que les decía de las versiones. ¿Sí? Las versiones son importantes. Voy a traer un objeto más pequeño. Vamos a venir acá a cerrar esto acá. ¿No? Ahí, obviamente, todo lo que hice en Moda School, ven, ahí quedó grosero todavía, se ve más o menos así. Siempre podemos volver, si quedó grosero, ahora vamos a ver cómo suavizarlo, pero voy a traer un objeto de menos resolución. Voy a poner a Susan de nuevo. Vengo con Sculpt. No tengo modificadores. Cualquier cosita al que no le aparece el panel de la derecha con la tecla N, puede hacerlo aparecer y desocultar. Sí, 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 sí. O ese cosito chiquito. La flechita que está sí, escondidísimo. Casi imperceptible a la vista. Sí, 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 sí. Pero hay una flechita ahí a la derecha de los axis que también lo hace visible. Igual acorde es esa. Miren lo que es. Te la pusieron de onda, ¿no? Ahora, tengo a Susan, ¿sí? Al layout, le voy a dar un smooth, así, en la resolución básica que está, a ver si esta Susan tiene cosas, ah, sí, tiene esto, vamos a sacarlo así, ¿no? Ven que no modificó la geometría, se ve mal y qué sé yo. Le voy a subir la resolución para esculpir un poquito mejor, pero sin que haga el subdivision. Otra vez repito esto por cuarta vez, me importa que lo entiendan. Entonces hago apply. Ya no tiene modificador, pero ahora sí tiene los polígonos. ¿Sí? Bueno. Entonces. Venimos a modo sculpting, ¿no? Chequeamos esto que les digo. Tiene más polígonos. Tienen, antes eran pocos acá arriba, por ejemplo. Ahora tiene más. Y vamos a ver algunas de las herramientas básicas de Sculpt. Como decía, si yo agrando esta, que es el Draw, que es la básica, y pongo la simetría, que no la habíamos puesto. Y ahora sí, como verán, aparece el puntito que apenas se ve, pero bueno, aparece el puntito del otro lado, ¿no? Y le empezamos a hacer cualquier cosa, vamos a vandalizar a Susan. Pero fíjense que a veces parece que no hace nada. Y uno dice, ¿estará haciendo algo? ¿Esto funciona? Bueno, no hace nada por la resolución de los polígonos, ¿sí? Acá hay más resolución, como vimos. Entonces, yo acá me parecería que anda mejor la herramienta, ¿sí? Que acá, que hay menos polígonos y parece que hace poco y nada. Bueno, eso es justamente por la resolución, ¿sí? Las mallas obviamente no siempre son homogéneas, las mallas están en base a las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Pero digamos, si nosotros hacemos esto de hacer el apply, ¿sí? Del modificador y le subimos la resolución, nos va a dar eso, va a tener más material, por decirlo así, con el que trabajar, ¿sí? Fíjense que acá estoy haciendo cualquier cosa, vandalizando a la pobre Susan, ¿sí? Y voy haciendo esto. Ahora, si yo quiero hacer lo contrario a lo que hace la herramienta, y vemos que acá dice Direction más Add menos Subtract. O sea que Add es que estoy subiendo, agregando material, podríamos decir, y el Subtract, para hacer lo contrario, para hacer un hueco, en vez de un saliente, ¿sí? Para hacer un hueco, toco Control. Y acá es lo mismo en Windows que en Mac, ¿no? Por eso decía esto de que a veces. Entonces, esto hace al revés, ¿no? Lo que uno sube, agrega material, ahí lo vemos que agrega de aquel lado, el otro con Control lo baja. Y después, la otra que tienen que tener en cuenta como para empezar a hacer esto es el suavizado. El suavizado es un smoothing, pero de geometría, no es un smoothing de superficie
visual nada más como el que estamos aplicando, ¿no? Porque recordemos, bueno, tendría que venir acá y hacer flat, ¿no? Recordemos que nuestra geometría es esta, ¿no? Ahí estamos viendo lo que le hice. Entonces ahora entendemos por qué parece que anda mal. Y estos cambios abruptos de valor son cambios abruptos en el flow de las normales. Cambios abruptos en el flow de las normales, ¿no? ¿Ven? Entonces, vuelvo a layout, vuelvo a smooth. Cool. Y si yo, la misma herramienta, hasta ahora estoy usando una sola, que van a ver que es la que más van a usar, ¿no? Ahora les voy a mostrar un par más, ¿sí? Pero con Shift y la misma herramienta suaviza, ¿sí? Entonces, ven que con Shift y suaviza es, saca una especie de factor común. Le voy a hacer acá en la nariz para que vean, ¿no? Ven que promedia hacia suavizar, hacia redondear. Acá en estos bordes, fíjense que acá quedó fuerte, porque eso lo hice yo, ¿no? Ahí, y con Shift, ¿sí? Podemos ir suavizando, ¿no? Imagínense en modo escultura realmente, como si ustedes estuvieran trabajando con arcilla, por ejemplo, con estecas, cortando con hilos, etcétera, y quedó todo marcadito, y después trapito, dedo con agua, van suavizando. Eso es lo que hace Shift acá, ¿no? Fíjense acá que quedó duro también, ¿no? Ahí. Vamos a mostrar en esta Susan de menos resolución, digamos que la cabeza. Van a usar mucho esta, pruébenlas, fíjense que tienen colores y estas tienden a agregar o estar pensadas para agregar, estas otras más quitan, achatan, cortan. O sea, hay algunas que son preferentemente de suma, otras de resta, siendo que ambas con Option les cambiamos la dirección del trabajo. Y vamos a ver una que es súper importante, que la usamos mil veces, que es esta de acá, que se llama Elastic Deform. Elastic Deform no es otra cosa que lo que en ZBrush se llama Move, porque es como que estiramos, ¿no? En Lightweight se llama Drag Net, o sea, como que tiramos de la red, y con la red se refiere a la malla, ¿no? ¿Ven? Y lo mismo esta de Drag, ¿no? Elastic Deform, ahí, ¿no? Podemos ponerle Shift y suavizar un poquito. ¿Qué va a pasar? Bueno, le voy a hacer más cuadrado para que entiendan bien, ¿no? Así, bien, bien marcados los cuernitos de Susan. Ahora, si yo quiero volver acá y ver lo que quedó de la pobre Susan, claro, yo vengo a Subdivide, y ahora sí puedo solucionar, entre comillas, lo que hice, porque me va a quedar muy facetado por estas cuestiones que veíamos de la resolución. Yo aplico, ¿ven? Ya va quedando más redondito, ¿sí? Pero no cometamos el error, o sea, depende de la compu que tengan, obviamente, pero yo estoy hablando para que todos y todas puedan hacerlo bien, es de venir acá, porque ahora ya tengo más resolución, y encima estoy poniendo un modifier, ¿sí? De venir a Sculpting, claro, se va a ver lindo, va a parecer que está mejor, pero ven que ya a mí acá me responde ya más lento. Bueno, con objetos de más resolución, porque esto la verdad que tiene poco, ¿sí? Con objetos de más resolución se va a ver más lento todo. Fíjense que acá estoy mostrando el original. ¿Sí? Insisto una última vez con esto. Y si yo pongo Apply, es esta la modificada. No es lo mismo trabajar. Voy a hacer Undo. ¿Sí? No es lo mismo. Ah, porque no puede desaplicar el modifier. Bueno, ese es uno de los temas. Claro, estoy trabajando con el cuádruple de polígonos. Si hago Subdivide, voy a tener cuádruple. ¿Sí? Entonces,
Vamos a venir a esta otra. Modelo ya más avanzado, que es la misma que les pasé con algunos trabajitos que, bueno, de escultura. Y esta, si nos fijamos, ya tiene aplicado el modificador. Si yo pido ver la resolución, es alta. Y acá sí se va a notar cómo cómo está quedando las superficies. ¿Por qué? Porque como vimos en los cuernitos de recién, me los muestra, pero pensando en que yo modifiqué el original. Y después lo suaviza. Acá no, acá ya no está suavizando nada. Esta es la geometría y lo que yo haga, como esta también pruébenla, jueguen un poco antes de vandalicen a Susan, ¿no? Pero esta se usa mucho, layer se llama, es que agrega material, agrega arcilla, ¿no? Y otra vez con smooth, ahora sí puedo ver mejor lo que estoy haciendo, pero ven que va más lenteja, porque estoy trabajando ya en una malla bastante densa. Prueben inflat, que acá se llama inflat. Ah, inflate, sí. Que hace lo que su nombre indica, infla, entonces sobre la geometría que ya hay, ¿no? La infla, o les pregunto, la desplaza en función de las normales. Ven que sirven un montón las normales, si no, no sabría para dónde inflar las cosas. Las infla para donde apunta la normal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese hacer labios, que este pobre todavía no tiene, tendría que empezar generando ese volumen sobre el que después voy a trabajar, y eso sería inflate, ¿no? Son algunas de las herramientas. Vamos tirando esto para que vayan probando, ¿sí? Y con las mallas bases estas, trabajar. Consejo otra vez. Acá se gastan los undo, medio que no hay vuelta atrás. Una vez que avanzamos un montón, ya después no sabemos por dónde. Entonces yo diría que cada rato, sí, que vengan a Save Incremental y hagan la versión 1, la 2, la 3, la tanto. ¿Por qué? Porque no podemos volver muchas veces de la aplicación del modificador, que es lo que hace que yo termine trabajando en una malla así de densa, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahí tenemos como para entretenernos. Hoy estuvo intensa. Siempre en verdad me excuso, siempre están intensas, pero bueno. Hoy hay. O sea, no es tanto intensa la parte de demos que hacemos, pero sí es cierto que sabemos que esto lleva horas de asiento, por decirlo elegantemente, y van a tener que probar, agarrar, como decía Susan, o empezar una esfera y empezar a estirarla y a darle forma de algo. Mi consejo es que las base mesh, una de las cosas que tiene una base mesh bien hecha es que es totalmente simétrica de entrada. Eso es importante. Entonces, cuando ponemos la simetría, trabajamos bien de los dos lados, ¿sí? Eso es importante, porque por ahí uno agarra una esfera y dice, bueno, voy a hacer un alien, y empieza a hacer las cosas así, ¿sabes? Y después la simetría, el otro punto queda en el aire, o queda en otro lugar que nada que ver. Entonces, tengan en cuenta eso de que las mallas base, hay en Sketchfab, en TurboSquid, en un montón de lugares hay miles de mallas base gratis, para que no tengan que hacer la suya propia, digo. O incluso pueden trabajar ornamentando alguno de los muebles. Si están haciendo la cama en el respaldo, pueden empezar a hacerle algún dibujo, algún arabesco, alguna decore. Pero prueben las herramientas de esculpido. Dependen muchísimo de la GPU, ahora que sabemos lo que es y todo lo que hace. Depende muchísimo de la GPU. Entonces, ojo al piojo con aplicarle el modificador encima de lo esculpido. Esculpimos sobre la base, sobre el original. Si tiene los modificadores, son flotantes. Ni hablar de si hay booleanos, por ejemplo. Porque alguien puede decir, bueno, hice una cara, hice dos esferas, le resté los ojos, quedó el bool activado, entonces yo debo estar
esculpiendo sobre el original, después le hace el Surface Subdivide, después le hace el Bull, o sea, explota. Tratemos de trabajar como si fuese una escultura real, ¿no? Es desde la menor cantidad de polígonos, lo más en bruto posible, hasta llegar lo más lejos a la forma. Después subdividimos, aplicamos, seguimos esculpiendo, ¿sí? Como para darle forma un poquito a todo esto. Gente, nos pasamos a nivel 2. Chiques, imagínate si esto era nivel 1, ya enloquece. Hace falta otro nivel. Sí, sí, la verdad que en nivel 3, que ya les invitamos, pero es un mini proyectual, o sea, hacemos un cortito animado, pero desarrollar bien las cosas y todo eso, y ni hablar de nodos y cosas que requieren UV, ¿no? Rigging, todo el mundo quiere rigging, ¿viste? Todo, o sea, voy a decir, el primer día, si es en nivel 3, no tenemos rigging, pues no hay tiempo, no podemos dar rigging. Y todos, quisiera ser un tipito que viene caminando, o sea, es lo primero. Sería ponerle una estructura, una armadura, un esqueleto a un objeto y animarlo para el que no tiene la terminología. Claro, es verdad, es verdad. Y es muy complicado, porque depende no solo de que esté bien armada la armadura, sino también de la malla del objeto, que tenga cierta armonía para que al momento de animarse no explote todo. El mesh flow tiene que ser exquisito. Y es complicado. Pero ahí bueno, alguien había hablado, no sé si iba a hacer una pregunta. Sí, cuando hago el shading a un objeto y le aplico algún material distinto, aparece un montón de puntitos, como si fuera una textura medio rara. No sé cómo quitar eso. Cuando vas a la vista de shading. Sí, de shading. Sí, lo tenés abierto, sí, ahora compartí. El ruido del shading debe ser. No, por ahí está en Cycles. Por eso, claro, sí. Por eso. Sí, si tenés, lo tenés abierto, subilo, y si no, ponelo en el grupito de Facebook, un par de capturas de distintos lados, así lo vemos bien. Sí, sí, lo tengo. Ah, en lo tenés Facebook abierto, subido. Ah, compartí, sí. En el Facebook, en efecto. Ah. Espera, ahí lo abro, No, si no, compartí. No pasa nada. No, es que lo tengo desde la otra compu, estoy abriendo. Ahora. Ah, por eso digo, ahí sí, uno. A veces... Hay gente que está. Mientras tanto, Juan, para la próxima clase, entonces, ¿qué les correspondería hacer? No, vamos con la taza y empecemos a esculpir. Sí, empecemos por. La taza y la cabeza, entonces, nada más. O tres objetos más, o que, ¿cómo lo hacemos eso? No, el otro son más objetos en Hard Surface, eso sí. Veo que hay unos cuantos, pero de distintas personas. Hay gente que ya se copó con. Cosas. Sí, yo vi trabajos buenos. Sí. 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 ¿Dónde está tu ejemplo de shading que no anda? Ahí no está, sé si ¿sabes? Se está compartiendo ahora. Ahí ¿no? está, sí. Ah. Porque. Eso es el shader, me parece. Sí, digo, los puntitos estos, todos los que aparecen, los. Ah, de la textura. Sí, de la textura. A ver. Pasalo a Cycles. Anda, primero la camarita. La camarita de fotos, tipo la camarita digital, en los botoncitos. ¿Viste de los modificadores? Sí, la camarita. Ahí justo arriba, al lado donde dice material. Claro. Esa. Sí, arriba de todo. Hay como una camarita arriba. Exacto. Ahí saca Ivy y pones Cycles. Y ahora sí, toca la cuarta pelotita de allá. Arriba de todo. Ah, de arriba de todo, perdón. De cambiar la vista de la. Viste que esta es la vista de material. Arriba de Options. Sí. Ahí esa misma. A ver, agranda que no vemos bien. Los hace igual, si es, los hace iguales es el shader. Sí, igual parecía algo de látex. Sí, no, para mí es algo de Eevee, son esas cosas de GPU Eevee. Ah, porque... yo había visto la foto cuando la subió al PC. Ah, ¿dónde está? No la veo. Sí, está ahí, es Diego SP.
Sí, la ahí está bien. Sí. Y ahí se ve la imagen. Ahí se ve mejor. Sí, sí, sí. No, es que así se ve bien. No, para mí es GPU eso. Es GPU. Claro, ahí no se ve con cycles. No, por eso. Sí, sí. Porque es por CPU, justamente. Claro. Sí. Este. ¿Lo cambias a GPU? No, no, no. Ah. No, porque va a ser lo mismo, pero con la GPU. No, hay que ver si. Lo vamos a hablar la que viene, pero hay materiales que se conocen como PBR, que son los. O sea, PBM serían los materiales, PBR es el render, que es Physically Based Renderer o Physically Based Materials, que son materiales que están pensados para Cycles o en verdad para cualquier programa. Acá en Blender se llama Cycles, ¿no? Pero hay materiales que están pensados justamente para la luz con radiosidad y hay materiales que esos materiales no andan bien, por decirlo así, muy sencillo, no andan bien con la GPU, ¿sí? Salvo que, y acá sí digo esto que ya lo había mencionado antes, Eevee, en nuestro caso, que es nuestro renderer de GPU, depende muchísimo de la GPU que uses. Entonces, por ahí, el mismo material, vos, la escena, no sé, la abro yo, o la abre cualquier otro que tiene otra GPU, ponele más nueva, tiene los drivers actualizados, lo que sea, y ese mismo material por ahí se ve bien, ¿sí? Eso de los puntitos es raro. Tendrías que decirnos después qué materiales pusiste o compartirnos la escena. Claro, si tira el archivo Blend. Claro, y si a nosotros nos pasa lo mismo, es posible que sea eso, de que te digo, hay materiales que son PBR que no andan bien en GPU porque no están pensados para eso. Y si a nosotros nos anda bien, es esta cuestión de que Eevee, y no es Eevee, o sea, pasa con Unreal Engine, ¿no? Con lo que se hace el Call of Duty, quiero decir, cosas profesionales realmente. Y, o sea, va a pasar que la GPU no hace una de esas funciones. Esto del set reducido que les comentaba de instrucciones es que tiene pocos comandos y quizás que tu GPU hay un comando, por ejemplo, que no lo tiene, yo digo comando por decir algo, ¿no? Una administración de memoria, un tipo de mapeo, un algo que no tiene y que lo hace más o menos, ¿sí? En ese modo de Cycle, ¿se pueden agregar texturas? Sí, obvio. Es más, son las texturas que quedan lindas son esas, o sea, las de Cycles, ¿no? Ahí pregunta Camila si se puede agregar texturas en Cycles. Sí, se llaman PBR, Physically Based Renderer, y sí, las hay y quedan lindas. Es más, muchas veces van a ver que tiran un shader, ¿no? En Eevee y dicen, ah, esto era. Y por ahí ponen Cycles y es otra cosa, es espectacular. O sea, sí, incluso las luces, las sombras, todo ese tipo de cuestiones, reflejos, todo, tanto en Cycles como en Eevee se ven. Exactamente, porque lo de Physically Based se refiere a la simulación, entre comillas, de la luz, ¿no? Al intento de simulación de radiosidad de la luz, y por eso son Physically Based, porque en verdad no es que el material esté tomado como que el material es físico, sino que la luz está representada de una manera mucho más precisa. El tema es que, bueno, si está en la vista de render, obviamente lo más probable es que les ande más lento, porque obvio, más lento y morfa memoria de lo lindo también. Sí. Perdón, yo porque yo era la que hablaba al principio de que tenía los problemas con cambiar del color y demás. Bueno, ya los colores lo pude agregar, ya vi cómo se hacía, pero no tengo la barrita con la que veo que ustedes ponen las texturas. Por ejemplo, en la clase pasada había un... Ah, lo mostramos en la primera, se llama Blender Kit. Blender Kit. Ah, ok, ok. Sí. De esa forma sí se pueden agregar igual que en el formato Eevee, entonces. Sí, sí. Perfecto. Sí, 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 de ahí viene todo. Va, o sea, en verdad los podemos armar a los shaders, pero ahora para hacerlo fácil estamos tirando desde Blender Kit, que ya están hechos y hay un montón. Y eso. Blender, esperen que les paso un link antes de cerrar, porque de Blender Kit hay una manera que está buena, que es
de ver la librería de materiales y se las paso acá. Y ahí les dice también cuál es gratis y cuál no, pero es más cómodo que la barrita esa. Es cómodo en Blender tirar, digamos, la textura ahí, pero para verlas se ve mejor en la pantalla entera, en la página web oficial y todo. Ahí si van a materials, van a ver los materiales mejor y con un lindo render en vez de... Vieron que la pelotita se ve así, entonces medio que uno adivina y perdemos tiempo tirando varias y probando, y acá se ven mejor en la página oficial de Blender Kit, que tiene este browser de materiales. Bueno, ahora sí, chiques, nos tomamos un mini break clase, entonces, con Agus y arrancamos en...